Pero vamos a ver, era un chapuzo ah, a, a ver, ahora ahora ver. que se le vea, por favor, Fons, por favor, la cámara. No, ¿sabes qué pasa? Que yo ahora tengo que hacer esto. Es que. Es que no. Es que, de verdad. No te alteres, no pasa nada. La gente está acostumbrada a ver putísima mierda. No pasa nada. Pero, vamos a ver, Javier. Vamos a ver, ¿qué pasa? Ahora yo debería salir por aquí, a ver si hay suerte. Mira, si quieres activa la cámara normal y ya está. No pasa nada. No te preocupes. No, no, pero si la cosa es. Espera. Ah, está, está cambiado, Fons, Fons. Mira, Míralo, ahí está. Gracias. Míralo. Ya estás. Ya a estás, ver. Tranquilo. <laughs> o sea. En tu plan no. magnífico de coger y capturar mi intro de YouTube, ¿por qué no has puesto directamente el de intro de YouTube? Porque ya era tarde. <laughs> es que eso lo he pensado después, pero ya era tarde, ya estaba puesto el otro. Es que Entonces ya no podía cancelar la, la intro. Y yo, yo no podía poner la escena de la pero, cámara. Pero no pasa nada, Porque, no pasa porque nada. tú estabas con la intro. Escucha, escucha, que no pasa nada, tranquilo. No, Javier, yo me preocupo. La gente está acostumbrada a ver mierda aquí, no pasa nada. Desastre, no pasa desastre. nada. Eso, es que lo segundo. suyo hubiese sido espera. que me hubiese pasado que, que tu intro no pesase 11 gigas Eso es lo suyo. Entiendo. Espera, espera, que me he, quedado, me he quedado congelado, creo. Te has quedado verdad? congelado, sí. Es verdad, no te veo en Discord. Eh, te has quedado eh, con un frame muy eh, Bueno, vale. ahí está. Ya, ya estoy, ya estoy, ya estoy. Me minimizo esto y ya estoy. Bueno, ¿qué tal, Javier? Eh, no, no me ha dado tiempo ni hacer spam, de que estamos en directo. Espera. Yo sí, yo sí. Eh. Yo he estado, he estado alerta. O sea, he estado en, en todo. ¿Cómo la has llamado el bolidos? No hemos preguntado ni qué bólidos es este. ¿Cuánto cabe? ¿71? Lo no, no, no le he preguntado porque me acordaba. ¿Has visto? 71. Pues espera, que lo voy a poner para que la gente entre. Un saludo. A, los a la que gente seita. le da igual también, te digo. El... ¿Te, ¿Te imaginas que es la pela por completo? Que viene solo por educación. No, <laughs> yo que sé, voy a ver qué se cuenta el Javi. Eh... No, me refería a que la gente le da igual el número de bolidos que sea, ¿sabes? Que no, no pasa no, que nada. Es importante, estamos muy cerca de los 100, Javier. Hombre, si quieres decir muy cerca, que no estamos todavía ni en el, ni en el 75%, bueno. Bueno, con esa actitud no, No. Bueno, ¿qué tal? Es que vengo, vengo cabreado. Vengo cabreado. Yo también vengo, yo también vengo bastante de culo a este podcast, eh. Tú también vienes bastante de culo, eh. Vengo, vengo bastante de culo. Pero bueno, empieza tú. ¿Pero tú, por, por razones ajenas a, a Fórmula 1 o qué? No, sí, sí, también, en parte. No, no, yo vengo por razones puras de Fórmula 1. Llego cabreado. Vengo aquí con ganas de, de insultar. De rajar. Sí, de rajar. De, ¿Quieres llamar a alguien me que trefe? No te quedes con la ganas Sí este, tengo, una, tengo una lista bastante joder, larga he vuelto a poner mi, mi enlace de Twitch en vez del tuyo Espera, que tengo un host Es que, pero eso es peor para ti Porque, claro, haces host La gente se cree Es tu canal Y se suscribe a tu canal Bien ¿Tú crees que funcionará así? No, ¿eh? no, no sé No sería la primera vez que ocurre Ni será la última Ni será la última Mientras Fons hace ese spam O bueno, esa corrección de spam Pues yo agradezco a Hugo Su suscripción Con Prime Pues claro que sí que ese no eh... se ha equivocado, ¿verdad? Que no Hugo? No te has equivocado. <laughs> bueno. No, no te la juegues, ¿eh? Que igual. No, 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 tranquilo. Igual tal. Está Javier, estoy muy enfadado contigo. Me he cambiado de silla y no te has dado cuenta. ¡Hostia! Es verdad. Es verdad, digo, estoy viendo algo raro ahí detrás. Parece un, un rombo. Me he pillado una silla ergonómica. Son feas como la conchuda de la madre que le enseñó. Levántate, ¿pero? apártate no de, la, de la toma y que la silla co cobre protagonismo. ¿Qué que Mira qué haces. Es, es feísima, la verdad es feísima. No te voy a mentir. Pero ojo, comodísima. Eh, más cómoda que nadie. Se acabó ser buen gamer. Se acabó ser buen gamer. No es muy gamer. Eh, no incum Incumplo varias normativas de, de gamer. De hecho, antes me he puesto a jugar a la Play como que va a salto un aviso. De, de qué haces sentado ahí. O sea, está, está prohibido jugar, ¿no? ¿En, en esa silla. Claro. Dices tú de qué coño vas, crack. Eh, ¿Dónde están los, los colores estrambóticos y las combinaciones? Las luces, rocas? ¿no? Ahí haciendo cosas raras. Claro. Y nada, tenía que pedir permiso a Sony y PlayStation para poder seguir jugando. Y, Pero han dicho, sí, el sí. Fórmula Fons o sea, el de Fórmula Fons le vamos a dejar. Has dicho, sí, 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 desde sí. Sony. De hecho, dicho. La, estoy, la estoy estrenando aquí ahora que lo pienso, porque no, no he hecho nada. No has hecho video, nada porque video. me ha dicho hace cinco minutos que ayer pues, no tenía ganas de hacer nada. Ayer estuve bastante de culo. Ayer tuve una tarde de estar de, de culo ¿Ayer? con internet Es la primera vez, ahora en serio ¿eh? O sea, hoy igual estoy un poco Vinagre, aviso <laughs> Hoy hoy me he notado Vinagre, o sea, de esto que te levantas y dices Coño, no te parece nada bien Al, Ayer fue uno de los días en los que Menos he tuiteado durante una carrera Por la putísima pereza que me dio, tío ¿El qué? Yeah. Internet, me está pudiendo, tío Pero... ¿Sabes cuando sientes, cuando empiezas a sentir Se nos va, amigo, se nos va No, no <laughs> ¿Sabes? Esta sensación de. de y, ¿Y si soy yo el que ya no entiende esto? ¿Sabes? De internet. O sea, quiero decir. Yo hasta ahora en internet me he sentido siempre joven y más o menos me enteraba de todo y me sentía guay. Pero ahora veo. ¿Qué está pasando? Como un ambiente, como un olorcillo que cada vez me genera más rechazo y lo que antes era capaz de ignorar ahora me empieza a enfadar. Descríbeme, ¿No describe. Soy tu psicólogo. Descríbeme qué es ese no, ambiente. No, es del que la hablas. sensación de. de ¿Qué cojones está pasando? ¿Por qué la gente es tan imbécil y no se da cuenta? O sea, que... Como, pero eso no es nuevo, ¿eh? Eso no es de ahora ni no, de ayer. Por eso, <laughs> o sea, no es nuevo. Pero ayer, por lo que sea, como me afectó un poco más. O sea, no sé cómo decirlo. O sea, fue esta sensación de por qué la gente tiene tan poca idea de todo y le da tan poca vergüenza presumir de ello. O sea, porque una cosa es que, que, que tú lo tengas. A ver, pero... No sería conocimiento total, pero Contexto. No, tío, en general. O sea, sí, en general. La pero, gente de que te llegue un tonto y te diga. Cosas que ni siquiera faltan de respeto hacia mí. Pero rollo, tío, es que se nota que no conoces nada de lo que estás hablando. Hablando de Fórmula 1, eh, no me he ido ni a otros temas, por cierto. Ya, ya, ya. Pero, pero hablando, hablando de Fórmula 1, tío, de tonterías que dices, pero ¿cómo no te puede dar ni vergüenza haber escrito esto y estar orgulloso de, de presumir? Y además, no en plan, oye, creo de qué tal. No, no. Como facts, como facts. Eh. Luis Hamilton es un puto fraude porque no está ganando con cuanto tiene un mal coche. O sea, si no eres capaz vale, de... Entiendo, comprender entiendo que ayer pusiste el algún tuit de algo y, a, y a alguno. Pero es ni, ni siquiera con. Con Rintintín. O sea, era esta sensación de. Tío. O sea. A mí me preguntan. El otro día me hizo una entrevista a un chaval y me preguntó la típica de cuáles crees que son los conocimientos básicos para hablar de Fórmula 1. Y yo siempre digo que lo más importante. Aparte de dos o tres cosas básicas, que probablemente la principal es. Los resultados los marca tu coche Lo que puedas hacer con tu coche son los resultados Ya está, o sea, es lo que hay Más allá de eso es conocer, tío Lo que sabes y hablar de ello Pero con Fórmula 1 y en la vida Y reconocer lo que no sabes Y ver esta actitud, tío, que a mí me está quemando más O sea, es como que ayer Que ya sabes que yo soy una persona que está siempre tuiteando Y siempre mmm, súper happy Ayer se me quitaron las ganas, tío un rato que dije, es que ni, ni tuiteo Y tuiteé muy poco o sea, para pero, lo que bueno, yo la pues si no, si no tuiteas no pasa nada O sea, disfruta no, la claro, sí. Ya, ya, si no, no pasa nada, pero es decir, como que por primera vez en mucho tiempo me sentí como desconectado, ¿sabes? No sé, como, como quemado, como diciendo, ¿y si esto no es para mí? O sea, no digo que vaya a dejar de hacer lo que hago, ¿eh? No, no quiero tal... Esto, pero como esto, que, qué es? esto que, que viene, vi viene poco... aquí al bolido, dice que estamos cerca del 100 y ahora hace un spoiler de que se va... Ya se acabó, el qué último, es? último programa. Esto eh, qué es? No, pero en serio, como que me quedé un poco... Eh. No sé, desagradable. Pero bueno, ahora hablamos de la carrera, ¿eh? que también fue desagradable en muchos aspectos. Pero... Joder, es que la la carrera. Vamos... Bueno, sí, lo haremos lo, lo ahora. Hemos empezado aquí con este, con este tema. Es que no, es verdad sí. que a veces que Twitter toca los huevos, ¿eh? pero yo. No sé, hay veces que es mejor ni mirarlo, en serio. O sea, yo ya, ya pero me es... dedico a silenciar cosas porque es que. No, sí, yo he bloqueado muchísima gente este fin de semana, Javier, y así te contento. Pero. <laughs> ya, pero ya. que da pena, tío. Da pena porque. Joder, tuve que bloquear a gente que me seguía, ¿sabes? Porque. Cuando lees yeah, una yeah. muestra de ignorancia supina, ¿vale? De yeah. alguien que te dice, típica gilipollez de eh, Claro, la carrera no te ha parecido muy divertida porque han abandonado los dos españoles. Cuando me he hinchado de decir que me, la, que me chupan 35.000 <laughs> unidades de pingos, lo que ha, O sea, que me gustaría que ganaran, ¿vale? No, no me oculto, pero que mm, he disfrutado de la Fórmula 1 con y sin Fernando Alonso. Claro, he disfrutado de la Fórmula 1 con O sin Carlos Sainz. O sea, quiero decir. Mm, no es lo que más me importa. Pero, típico comentario de. Ah, los españoles no sé qué, como no están tal y ver que esa persona te hace una persona que te sigue ya ¿sabes? pero, pero es, que, es que a veces pasa o sea, yo, también do, yo también he visto comentarios de, de mierda y cuando pincho el perfil pone te sigue digo Uf, pero qué, qué le voy a hacer no y además me sorprende y me jode porque yo puedo entender la crispación o sea yo podía entender la crispación al final de la temporada pasada en Arabia Saudí después de lo que pasó sí pero en, ahora en, no en, claro, en Abu Dhabi claro. pero en la cuarta carrera del año que ya estés generando películas, que ya estés buscando odio, que ya estés eh, buscando bandos y tal... Perezoso, perezoso, perezoso. Y eso que no, Pero... ha, pasado, no ha pasado nada, polémico, así tocho. No, es simplemente esa costumbre que tiene gente de... Mmm, voy a decir que has dicho esto aunque no lo hayas dicho. Que eso es lo que más me jode, tío, de la bueno, sí. carrera. Poner palabras, claro. sí, sí, sí. Claro, en esta carrera puse un tuit de, de que encima en Australia me cayó hate por decir lo contrario, pensé que me parecía divertida. Este he dicho, pues me ha parecido la más flojita al año. Claro, no, como no, Sainz, no, no, no. Y Alonso! la primera vuelta, sí, no como en Australia, que Carlos Sainz y, claro. y Fernando Alonso hicieron podio los dos, no te jode? Claro, es claro. Que de verdad. O sea, sí, no, no, a ver, tengo oportunismo increíble, pero yo ya estoy acostumbrado, o sea, cuando dicen semejante chorrada así, digo, es que o sea, hemos estado un año sin Fernando y aquí hemos disfrutado perfectamente de la Fórmula 1. Ah, oh, dos. Dos, y tan, dos, y dos. Y tan ricamente. Y tan ricamente. Y sin tener a Carlos en un Ferrari competitivo como está ahora, me refiero. No, o sea, no, no me vendáis milongas. Pongo, pongo antes en Twitter, bueno, no, no graba bolidos, porque es verdad, no grababa bolidos porque ayer... De esta sensación y tal, dije, paso apuntes, de grabar bolidos porque voy a estar... Eh, decí, bueno, ¿no? Sí, bueno, sí. Apunte, sí. He dicho bolidos, bolidos dos o tres veces. Eh, bolidos, lo grabo, bolidos nunca falla. Bolidos nunca no, falla. Pero dije, dije, paso de grabar apuntes, tío, porque estoy vinagre. Cabrón, <laughs> ya, sí, es verdad. Hay veces que a lo mejor me... Solo, solo. De hecho, hoy este, este bolidos es para desahogar mi vinagrez. O sea, luego ya haré un vídeo normal y tú serás la víctima de esto. <laughs> tú, pero... Tú eres el claro, pago yo los platos rotos de lo de ayer, ¿no? Vas a aguantar mi vinagrismo. A hoy, no pasa sí, nada. Pero, Aquí estoy para eso. Pero... No, pero en serio, tío. Eh, ayer dije: No, no grabo, no grabo apuntes porque es que mmm, voy a estar. Y luego no voy a saber medir bien mis palabras y tal. Y así que no sé si los grabaré luego, después de esto, o los grabaré mañana y me la pelará muchísimo que tenga 100 visitas el vídeo. O sea, es que me va a dar igual. <laughs> es que me va a dar igual, te lo juro. Tiene que hacerlo cuando, cuando consideres que, no sé, tienes ganas de hacerlo, porque lo que no puede ser hacerlo sin ganas, cabreado encima. O sea, que. Sí, o sea, no. No estaba cabreado de rollo de. de voy a hacer un vídeo que vaya a liarla muchísimo, pero. este No tengo el mood. Voy a releer bien la carrera y ya la hablo de llamada. Eh, pues yo, yo sí que estaba cabreado. A ver, yo sí que estaba cabreado. Es que, es que. O sea. Pero no por Twitter Ojo. ni nada. Yo estaba cabreado por. Bueno, por no, no, no. ya. O sea, estamos teniendo muy mala suerte. Quiero es decir, que eh, yo creo que nosotros es... como personas españolas, que solo nos importan los resultados de los españoles, efectivamente... Eh, ayer apagamos... O sea, si veis que no hablamos mucho de la carrera, es porque ayer Javi y yo, claro. eh, la, en la Vuelta 3, cuando ya abandonó Fernando, eh, nos pusimos a ver MotoGP. Claro, porque yo, es que, que, que estaba... las motos en realidad ya sabéis que me, me pueden, es algo que es superior a mí. Entonces, es... Entonces pasamos... No, pero, pero es una especie de acumulación de, de, de mierdas que, sí. que se va haciendo ahí una pelota y acaba hasta los huevos. Yo, yo ayer, o sea, normalmente cuando hay un abandono un español, pues yo suelo desconectar rápido y me reengancho a la carrera. y tal. Ayer me costó, ¿eh? Porque llevo una acumulación no, mira. Mira, de una mira, y de otra. A mí me costó, tío. Y estaba a mí. Yo estaba con un cabreo que da una bola de estas antiestrés en la mano, pa, pa, mirando la tele así, ¿sabes? Lo que me pasó es que pensé. Joder, dos fines de semana en los que es difícil ir a peor, eh, salvo que en la siguiente, aparte de abandono, se lesione alguno. Porque ya es lo siguiente. Que como se, que re, la, que se retire. Eh, en la siguiente, eh, eh, Fernando Alonso se choque y se haga daño en una clavícula y no para correr la siguiente carrera, una cosa así. O sea, ya es como que lo siguiente peor... O sea, es como que creo que... Quiero pensar que esto ya es el pozo, ¿sabes? Que es el pozo en el que rebotas y sales. O sea, como <laughs> que, que cuando estás en el pozo más absoluto de la suerte, porque... Igual que en Australia estuvimos aquí hablando y yo dije que lo de Carlos Sainz mmm, fue eh, torpeza y no mala suerte y lo de Alonso sí fue mala suerte. Estos sí que son los dos mala suerte. O sea, Ricciardo pierde un poco el control del coche, te toca y te vas a otra puta zona de grava y te vuelves a estancar en otra puta puzolana tío? que es de de puto récord dos puzolanas seguidas en las en dos vueltas porque no ha hecho más y luego eh, la de Fernando de mmm, un toquecito de rueda con un pontón que el 99,5% de las veces se queda en nada, te hace un agujero. Ya, tío, <laughs> Entonces, es, que no, tío, tío. es como, bueno, pues ya está. Eh, en fin. En fin. Es que además, en la vuelta 1, Gracias, Samuel, por la suscripción. Es que además en la vuelta 1, tío. Porque es que, ¿ves lo que te digo? Estás ahí con las expectativas. Yo es que casi que prefiero no tener expectativas, porque yo qué sé, mmm, bueno, a ver, como Sainz con McLaren, pues yo qué sé eh, Al final tampoco te imaginabas que iba a ganar carreras O poder yeah. hacer podio, ¿no? Eh, Adri, un fallo en el coche Bueno, ya está Pero ahora estamos sí. aquí ansiosos En plan, yeah. vamos, 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 vamos Y es como A la vuelta uno, sí, a por culo ha pasado como que han sido muy ilusionantes Las sesiones de libres Y, y, este cosa, y luego cuando llegan las de verdad Se nos ha ido a la mierda Y, y repetido, este tío, y repetido Porque en Australia también claro. Y los dos, y los dos, y los dos otra vez Y es como Pero en este caso yo estaba contento <laughs> En el sentido de que, por ejemplo, Carlos El viernes la lió ¿En la cual? ¿vale? Sí, en la cual la Vale. Pero Lo el sábado... Eh, joder, muy bien, tío, es que salió cuarto, que podía ser una clasificación claro, normal en la, la que cual, sí. chico. Perfecto, o sea, quiero decir, Saiz con este coche debe estar mínimo entre los cuatro primeros siempre, o sea, esto es indiscutible. Y luego, claro, que en carrera te pasa esto, que el quinto o el sexto, el que sale tal... Eh, y, y no es culpa de Ricciardo ¿eh? también le digo que esto es incidente de carrera para mí no, es porque de es el carrera, típico claro. que con la pista semi -mojada, perdió un perdió un poquito el control y encima Ricciardo tuvo suerte y luego pudo salir hacia hacia y adelante es eso que todos, todos los que tienen sí. problemas se reenganchan a la carrera los claro, nuestros es que se tanto, quedan enganchados tanto y, el accidente de Australia como el de eh, este de Imola son accidentes que muchas veces puedes seguir en pista sí, tío, decir sí, que, sí. que sales y ya está, y no pasa nada, pierdes posiciones, evidente Bueno, pero la carrera eh, es muy larga, y pasa muy claro, bueno, claro. Que sabes si hubiera podido hacer un top 10 fácilmente, habiendo vuelto, o, o más, ¿no? O más. Sí. Eh, porque Ricciardo yo creo que no lo consiguió porque le tocó botas por detrás y algo le tuvo que joder. Porque luego tenía muy poco ritmo. Sí, para, tuvo además. que parar, ¿no? Además, también. Sí, paró un par de veces, pero no tenía sentido. El poco ritmo que luego tenía sí. Ricciardo, así que algo le tuvo que. Algo le tuvo que pasar. Pero tío, dos enganchones seguidos en dos carreras. Es que son todas esas cosas, la, las metes en un cóctel y acabas hasta los huevos, la verdad. Es como que estás quemado, ¿sabes? es como la eh, siguiente, sí. otro DNF esperando, otro DNF, sí. Esperando pero lo siguiente. bueno, lo bueno es que Leclerc falló también, por fin, esta temporada, y no sentencia el Mundial. Porque haber A ver, no, no sentenciar del todo, ¿no? Es no, una tontería decir esto en la quinta carrera, pero. Sí, sí. Pero que da opciones, da opciones tanto a Verstappen, que no dudaba de que iba a estar, vaya, o sea, y aquí se... Verstappen ¿no? estaba detrás de Pérez antes de, este, de esta carrera, ¿no? En el Mundial, ahora está adelante, supongo, ¿no? Pues puede que siga detrás. Sigue detrás de Pérez. No sé, no ¿Puede sé. sé no, no, no me sé ahora mismo el este, pero yo creo que sigue detrás. Otra, vez, lo que pasa es que han subido mucho, todos. Claro. No, no tengo... Todos menos más, Carlos. Mientras, mientras, <laughs> hablando, voy a poner la clasificación no de pilotos porque... Sí, sí, venga, comentábala ahí. Es que, o sea, como... Al principio de temporada, no sé si te pasa a ti, pero al principio de temporada, es como que no suelo mirar mucho a la clasificación de pilotos. Porque los resultados suelen ser como muy. Ya, loco. sí, claro. No, pero pa, mira, es que Esta, esta temporada ello. está siendo un poco rara en el sentido de que. ¿A cuánto? Ah, pensaba que te habías parado, Javi. No, 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 pensaba que, que había llegado ah. ya a la clasificación. No, no, estaba diciendo no. que está siendo rara en el sentido de que Leclerc ha empezado. Ah, no, pues esta, esta vez está por segundo en el mundial, sí. Está por segundo. Ya, ¿no? puntos, 86 puntos eh, Leclerc, eh, 59 Verstappen. O sea, ya está a 27 puntos. ¿Vale? O sea, ya se ha quedado casi una carrera. Digamos. Checo, 54. Tercero, Russell, 49. Joder, con Russell. Ahora hablamos de él. Eh, y Sainz, 38. Quinto. Se ha quedado, ¿vale? Porque ahí consiguió cinco puntos, claro. Los de la carrera sprint. Es que, claro... Es... Eh, A ver, el Mundial... Yo... yo no digo es que, esté, que esté jodido. O sea, está jodido. No, el Mundial no está perdido porque faltan muchísimas carreras. Pero eh, yo creo que una de las, de, de las premisas que hacían falta para que Carlos pudiese pelear es que no, o sea, sea consistente y no lo está O sea, no lo está haciendo... Ya, ya sea sí, pero que su... al, menos, al menos sale de aquí a 48 puntos, que es un disparate. Hombre, que, claro. Si Podría es... ha haber sido 60. O sea, sí, que, sí, sí, la, sí. O sea, yo me quedo con eso, ¿no? Que, que podía no, no, yo, yo, A más. ver, a nivel, a nivel punto está claro que ha sido una salvada, entre comillas, de muebles. Pero lo que yo prefiero es que, eh, lo, que se, lo que se pedía en el caso de que Carlos quisiese pelear es que él sea el consistente como lo viene siendo los últimos dos años. Y esperar a, a estos fallitos que tiene Leclerc también, que es lo que decíamos, Leclerc más, más talento sí, pero a lo mejor eh, menos fiable, menos consistente que, que, que Sainz en una temporada entera es que este, este fin de semana ha sido uno de esos fines de semana malos de Leclerc, que se veía venir desde los y hoy libres, era, falló y muchísimo en ayer... libres, la clasificación eh, perdió la pola, aunque es verdad que mmm, como el viernes estuvo todo este follón de que se iba secando la pista, quedó un poco desdibujado porque me le metió como segundo y medio, tampoco uh -huh. tiene sentido y, y luego en la sprint parece que sí, que le gana la posición, pero luego empieza a degradar. O sea, se veía que no era el Leclerc más brillante sí, este no. fin de semana. Y, y con este fallo, al final acaba sexto. Que, claro, aquí está la diferencia. Cuando Sainz tiene mala suerte, es retirada en Puzolana. Cuando Leclerc tiene mala suerte, es sexto. O sea... Es que, es que, es que estoy seguro campeón. de que le pasa, a Sainz le pasa eso, de que le pasó a Leclerc ayer, y el sí, toque engancha. con el muro lo deja destrozado. Es que estoy seguro, vamos. Sí, se engancha, se engancha. Tal y como estaba el tema de la suerte... Claro. A finales. No, pero ayer ayer era un día para recortarle a Leclerc. Entonces, sí. Por eso sí, da verdad. rabia que dices joder tío. Era el típico día en el que él podía haber ido cuarto de tarde de Leclerc a y en ese posición, trompo se lo, y quedarse lo... en el podio sí. y recortar. Sí sí. y, pero... y lo que insistían, lo que algo que dijeron en retransmisión, la importancia de clasificar delante, porque cuando tú sales y estás delante Leclerc es que estás co estás coaccionado entre comillas, es que no puedes hacer la salida a tus anchas porque tienes a tu compañero delante. Entonces es que es importante clasificar. Eh, arriba, delante ¿no? de, sí. de Leclerc. Sí, sí, no, eso es lo primero, desde luego, ¿no? Que lo más importante es clasificar delante, pero que aún así, joder, mmm, no sé, o sea, fue un fallo de Leclerc como, los ten, como tendrá otros pocos esta temporada, seguro. Igual que ya Verstappen... Verstappen es por ahora no, de los que no ha fallado, y Pérez. Verstappen sí, aprendió con... ese, esa calma, la aprendió hace ya tiempecitos. O A sea, Verstappen realmente lo que le ha pasado es que se ha roto el coche. O sea, las dos carreras que ha acabado, las dos las ha ganado. O sea, hay que decir... Sí, sí, sí. No. No se puede ser más. Y eso más viene bien, realmente. Así Leclerc no se, no se va en el campeonato. Que por cierto, pregunto al aire y pregunto a nuestro chat. ¿Puede ser que Vestapens haya marcado el primer gran Super Chelem de la historia de la Fórmula 1? Quiero decir, pole, carrera sprint. Ah, carrera, bueno, claro, sí, rápido. el nuevo Gran Chelem. Sí, sí, sí. Es posible. Claro, el Ultra Gran Chelem. O, ultra... o <laughs> 2.0, ¿no? Claro, el grandísimo Chelem, o no sé, hay que poner un nombre a eso. Ya no lo inventamos nosotros, no te preocupes. A mí me gustaría el Gran Cholón. Porque hace mucho, ahora Gran cholón. <laughs> patentado. Gran no, ya está patentado, copyright. ¿Qué, sí, sí. ¿Qué le parece al chat y a la gente que vea esto luego en YouTube bautizarlo como el gran cholón? Está bien. El gran cholón me gusta. Pues ya está. Gran, gran cheleme está bien, pero gran cholón. Fue gracioso, güey. No cuando... toda... Ah, bueno, es verdad lo de liderar. Es verdad, claro, tenía que haber liderado todas las del sprint. Pero bueno. Eh. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, eso está... hay que pulirlo eh, todavía. El gran cholón ese hay que, ah, hay que pulirlo. Ver. Está todavía un chorón. poco. Está verde, está verde. Pero, digo. Pero bueno, si es que tiene mérito que la gana también, no sé. Bueno. No, pues ya, ya, ya la gana. Pero igual que la carrera la gana, ¿no? Tienes que liderar todas las puertas. Bueno, da igual, ya le, ya le echaremos un ojo. <laughs> que digo, est que, estuvo gracioso que, que cuando le eclorizó el trompo la realización. Enfocó a Carlos, ¿lo viste? Y digo, hostia, y, esta, esta. Y, 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 cu y cuando Carlos se quedó enganchado, enfocaron, ¿so? <laughs> enfocaron a Llovinacci, Enfocaron a Llovinacci, es que, tío, el realizador <laughs> bueno. es, un, es un tío, le, le gusta la, la, la salsa, ¿eh? O sea, yo espero, de verdad, espero que ese realizador, el próximo toque o el próximo fallo que tengan Leclerc o Carlos, por los loles se enfoque a <laughs> Por favor. solo la le polla. pido. La una cámara de y que de repente lo pongan el plano y ya está. 10 segundos de la cara de Marlene haciendo. Marlene diciendo. Me la apunto. Ojalá. Me la apunto. Ojalá, ojalá, ojalá. O sea, de verdad, es que me partí la de polla. La <laughs> de Pero es que, claro, tú piensas que. No, no saben que le están enfocando, pero ¿qué tienen que estar pensando, tío? O sea, o sí lo saben. Porque Carlos tiene una pantalla delante, ¿no? ¿Te ¿Imaginas que la próxima vez sale yo venga y se saca un cartel? Busca asiento, cuando le el... <laughs> Saca el cartel, ¿no? Aquí, por número de teléfono, lo ponen, ¿no? contactado Ya, ya no su piloto. Se compra, se compra asiento. <laughs> verdad, está gracioso. El realizador tiene su, su puntillo ahí. Bueno, a ver, ¿qué quiero decir? Ya que se es para buscar un poquito de. A ver, son estos detalles que digo. Vaya gilipolle gratis. Sí, 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 sí. Y de bueno, pues ya está, está gracioso. Está yo creo que pero Carlos, bueno, sí, sí. A Carlos hasta le quitó presión, en cierto modo, ver eso, eh. Dijo, ah, bueno, ¿verdad? Si el siguiente es Giovinazzi, calla, calla. <laughs> no, no de Giovinazzi, no, joder. Digo, el, el, el trompo del Leclerc, digo. Yo creo que. Ah, yo pensaba que decías que. No, te no, no, cámara, no. no. Decís, bueno, ah, vale. Ah, vale, vale, que, vale, que, que Giovinazzi. Puedo, puedo chocarme siete veces más, no hay problema. Vale, puedo, no, no, me tranquilo. refería, me refería a, al del Leclerc. Que puso una cara muy rara y digo, pero yo creo que en cierto modo ha he hecho. Uf, vale, también se equivoca, ¿eh? Sí. No soy el único y la reacción de Fernando que justo estaba entrevistando ah y sí le está no ah, puede y, y, ah pero sigue y se ríe sí se Fer ríe, ríe. <laughs> y se ríe y después y se cu se, se, cuando se va se queda mirando así y hace y se da la vuelta y se va y digo no sé qué, no sé qué le pasa tío la increíble pero, pero sí por cierto no hemos hablado de renovación de, de Carlos si quiere luego cuando cerremos el capítulo... es verdad de... no hemos hecho bolidos aquí hablamos de renovación de Carlos y de, y de los rumorcillos que hay así de, de movimientos de, de Uh, es el... verdad hay un rumor de ayer <laughs> Está fresquísimo, eh. Lo dejamos para, para que la gente se enganche. Esto se llama inglés. Claro, claro, ¿sabes? sí, sí. No, ahora, bueno, metemos el cebito, metemos claro. un poco el cebito, y ahora bueno, te pregunto si está que... has jugado ya el más efecto. <laughs> ¿Qué digo? <laughs> digo, digo, vaya cebo Digo, vas a ir a la carrera primero y después al rumor. Digo, bueno, vaya cebo la carrera, ¿no? No, 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 el cebo <laughs> tiene que ser el más efecto, por claro, supuesto. Ahora te, pregunto, ahora te pregunto si. Claro que era... claro. No, no, o sea. Me lo he comprado. Es mentira. No, 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 es verdad, te paso. Sí. Una polla, ¿te lo has comprado, de verdad? ¡Me lo he comprado! Es broma. <risa> 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 sí, eso no se hace. Sí. Eso no se hace. El día que me lo compre, te mandaré a ti el primero la captura de la, de la confirmación. Te lo mandaré. Tienes que hacer una serie para YouTube, pero que solo la vea yo, en oculto. O se <laughs> va jugando y solo la veo yo. Claro, claro. un canal guardiario, ¿no? Como lo que haces tú. Tienes un canal para cada sí. cosa. Sí, sí, sí. Bueno. Eh, aparte de esto. Aparte de esto. El Checo Pérez. O sea, ganó Verstappen. Checo Pérez. Yo lo siento. Hostia. Pensé que empieza mal esto, ¿eh? Yo no sé qué va a decir, ¿no? A ver, a ver, a ver. A ver Estoy contento. Pues, chico, ¿eh? Me alegro de ver este Checo más consistente, más rápido que el año pasado. Pero no pude evitar frustrarme un pelín viendo que en la cuarta carrera del año está a segundo y... No sé si pensar que no daba para alcanzar a Verstappen, que puede ser, que esto es una cosa que ya sabemos de año pasado, o que ni lo intentó. O sea, quiero decir, eso de Verstappen tan lejos de Checo, marcar el ritmo tranquilamente tal, en una carrera en la que. Joder, tío, Checo, tú querrás ganar el mundial, ¿no? O sea, quiero decir, o oh, es que quieres solo ayudar a Verstappen. Me... A ver, a lo mejor que no me molesta un eh. poco, tío. Y yo, eh, no sé si. Las dos cosas no me. No lo sé, no lo sé. Me o sea, las dos cosas me frustrarían un poco, quiero decir. Si lo hace por órdenes de equipo, que yo creo que no, eh, mmm, me molesta. Si lo hace por incapacidad, te también, molesta. También? Decir, es que es que quiero ver más gente en la carrera. A ver, polonia, no, pero yo, yo tengo una sensación diferente con chicos. Este año. Es verdad que la carrera de ayer fue, fue quizás algo más tipo lo del año pasado, pero es verdad que hasta la carrera de ayer eh, yo a chicos este año lo veo como mmm, no no si más está cerca, muy mucho más cerca. Si está, está, muy y, si está muy bien y sí está muy tal, pero mira, como dice por ahí, eh, el ministro de defensa Le hemos visto. Ahora que hubiera ministro. El ministro de ataque. Claro, quiero ver al ministro de, yeah. de, de atacar a Vestas. O sea, quiero decir, yo imagino y esto, joder, todo el mundo sabe que a mí Checo me gusta bastante como piloto, pero si yo fuera chequista de naturaleza, digamos, si, es que vale si me tiempo levantara tiempo. por la mañana y si pensara en sexo Pérez, joder, a mí esto no me vale. Quiero decir, yo creo que igual que este año no toca alegrarse de los podios de Sainz. O sea, quiero decir, ahora sí, no, pero que, que no toca. Sí, verlos como grandísimos éxitos, claro, sino claro. que es casi que, su obligación. Sí. Creo que a Checo tampoco toca eh, un segundo puesto a aplaudirlo como si fuera que en esta carrera bien y aguantó muy bien a Leclerc y con Leclerc de, de puta madre y muy bien. Pero, sí, claro, pero tú vas más allá. Sí, sí, sí. Hay que acercarse. Es que restape. al final quedar segundo que eh. cuando tu compañero ha ganado es una putada, la verdad. Ya estamos, mira, ya estamos con la misma fraser de siempre de que hizo ahí Clan. No lo contrataron para atacar a Max. Que no se contrata a nadie prohibición de ganar a su compañero. Que no, que no, que la misma tontería la estuvimos escuchando hace dos meses. Aunque que Russell iba a Mercedes y no iba a poder superar a Hamilton. Que no, tío. Y a Sainz el año pasado. Está, también bien. Como segundo ¿Está Ferrari. poco receptivo, perdonadlo, Está poco receptivo. Es que no lo han contratado a para ver, tirar adelante. No, no, claro hay... que no. Tenemos que diferenciar Tiene que ser el que diga Soy el puto Checo Pérez y quiero ganar este puto mundial. Se está cabreando, cuidado, ¿eh? Me da un poco, oh, de, da un poco amigo, de miedo. Siempre. Escúchame, escúchame. Yo entiendo, o sea, yo entiendo el point de. de que fichan a Checo Pérez no para, para ser el primer piloto. O sea, yo eso. Vale. Lo doy por perfecto. Hecho. Ahora bien, tú dices, Ok, empieza una temporada nueva y puedes intentarlo. O sea puedes intentar eh, pelearle un poco, ¿no? Hay pasa. si es que pasar. Se puede intentar ahora en las primeras carreras, en la decimocuarta ya, no pero vas es a que, poder. Ya, pero a lo mejor no puede, a lo mejor no puede. Si es que no puede. Ayer, pues. a lo mejor ah, ayer o sea, no podía. No lo que... sé, no lo sé. A lo mejor ayer no lo sé. A lo mejor ayer podía o no podía. No escuché ninguna radio. Estaba muy yeah. lejos, además tampoco creo que le, le dijese nada por radio, ¿no? Pero, Oye, tch, frena, que estás a 10 segundos, no creo, ¿no? <laughs> ya. No, no, no. O sea, no, no creo que fuera orden de equipo. Creo que fue incapacidad, no pude ya está. Y ojo, eh, también digo que los campeonatos también se ganan quedando de vez en cuando segundo. Y que no hay que volverse loco, no voy por ahí. No digo que en este momento Checo ya no cuente para el Mundial y sea imposible que tal, no. Pero si realmente en esta carrera donde Red Bull, en seco sobre todo, parecía tener un ritmo bastante superior al Ferrari, porque sacó mucha distancia a Leclerc. Es verdad que un Leclerc bastante desdibujado este finde, pero le metió bastante distancia a los dos Red Bull. Claro, estamos en el escenario de, ok, Red Bull aquí es el más rápido. Verstappen está muy lejos de Checo. En, ese en, sentido es, de, en esta en carrera, carrera sí. Eh, ta, eh, claro. A ver, no es que pero quiero. En otras carreras no, eh. Ya, y Pérez ya. ha estado bien. Y cuando eh, Verstappen ha roto, le ha estado O sea, bien. No, claro, pero, Mira, Dice. Declan dice, obvio, pero piensas que quieren que peleen desde Red Bull. No, en Red Bull no. Yo creo que le está hablando. Pero él, está, él, sí que querer, él está hablando claro. de Checo. Le está hablando de Checo claro. como piloto. O sea, no, o sea, evidentemente el... el escenario para Red Bull es ideal, es ¿no? es perfecto, claro. Porque primero segundo, todos los, los máximos puntos claro. posibles para mi casa y mi Obviamente. piloto líder ganando y el otro segundo. O sea, y todo. Si yo soy Christian Horner, renueva a Checo otros dos años más, ¿sabes? Haciendo esto, por supuesto. Pero como persona que le gusta a Checo Pérez y que cree que es capaz de tener un poquito más, a mí no me vale solo esto. O sea, a mí no me. No creo que pueda ganar a Verstappen en un año, ¿vale? Creo que Verstappen es mejor que él. Pero coño. Mmm... Es que literalmente en dos años no le ha ganado un domingo todavía, coño, que no se ha aprobando los de Verstappen. Entonces, claro, yo veo esto y es una mejor versión que el checo del año pasado. Y este chico sí que creo que alguna vez puede superar a Verstappen. Pero, sí, pero una como lo que quiero es un mundial entre cuatro, al menos entre cuatro. Ya, en ya. Porque claramente estamos viendo que Red Bull, y, eh, Red Bull y Ferrari van a estar por encima del resto. Quiero verlo entre cuatro, no entre dos. Es que. Entonces, pero a ver, también es, es verdad que, por ejemplo, yo este año. Es verdad que el año pasado. Nada, el año pasado lo, lo borro de mi cabeza. Me refiero. Mm. Evidentemente, ni se acercó. Pero este año. Eh, tú, es verdad que no la ganó un domingo, pero yo que sé, por ejemplo, en Arabia yo creo que sí lo hubiera ganado, en Arabia Saudí. Yo ahí pues la creo que, que sí. sí lo hubiera ganado. Hubiera sido la primera vez que Checo Pérez hubiese ganado en carrera y ya sería una de tres. Oye, ya, ya no fue Sí, una la mala suerte de aquella parada de hablas, ¿no? De todo. Sí, claro. De... Exacto. Los problemas del de Virtual Safety Car que salió, que hicieron no sé qué. Yo creo que ese domingo sí lo hubiese ganado, lo creo. Que luego Entonces, le ganó, pero por abandono, ¿no? Pero sí, ¿por dónde vas? Bueno, sí, vale, pero en la abandono hemos dicho que no sí. cuenta, ¿no? Como sí, se perdona, se ha perdido. Yo digo cuando los dos terminan, y creo que sí que. Eso ah, no, ya... perdón, Arabia Sudia, estaba confundido con Australia. Perdón, perdón, no he dicho nada. No he dicho nada. Ah, no, en Arabia no, tra... no, no. No, en Arabia no abandonó, claro, en Arabia ganó. Tiro no, nos baila. Lo... Hay tanto Derefre que nos baila, ¿eh? Sí, es verdad, No, pero sí, eso, no, que yo creo que ya esa sería otra historia. Si ya empiezas a ganarle, coño, Arabia era la segunda carrera. O sea, hubiese sido un golpe de moral en la segunda ya haberle ganado un domingo a Verstappen, sabiendo que en el año anterior no la ganó ninguno. O sea, yo creo vale. que sí que es otro checo que no le va a poder ganar siempre. O sea, no creo yo que todos los fines de semana tenga la capacidad de estar cerca. A lo mejor ayer Verstappen mm. estaba especialmente fino y ya está. Pero yo creo que la clave es estar ahí y habrá fines de semana que puedas ganarle como pasó en Arabia, si estás a este nivel. No, no, que está claro que. que vamos a ver, a ver o sea, en serio, quedando segundo se puede ganar un mundial. O sea, hay que decir, lo que pasa es que tienes que. No aceptar roles eh, tan pronto. Y yo espero que este año no lo haga, Checo. Y por ahora quiero pensar, de verdad, que fue un fin de semana en el que simplemente pero no está el nivel de Verstappen. Igualmente, y que hay más, igualmente te digo, a Checo le viene bien también que no solo esté Red Bull, ¿vale? Porque si tú solo, si solo está tu equipo y tú eres el segundo, es muy fácil que te digan, hey, párate. O no, no pelees con Verstappen. O tal. Pero al estar no, Ferrari. Es casi, es casi peor. Es casi peor. Te van a necesitar más para frenar los No, parreras. porque si al la... solo. No, si estás solo, hasta luego. Ni te lo pienses. A poco que tenga una diferencia el piloto líder de puntos, te van a decir. Ch, ch, hasta luego. Pero estando otro equipo, yo lo veo así. A lo mejor tú lo ves, lo ves de otra manera, yo lo veo así. Al estar otro equipo, hay situaciones en las que tú no puedes controlar la carrera. Porque si está Pérez primero. Y, y como pasó en Arabia y está segundo Leclerc y tercero Verstappen, ahí no puedes decir, eh, aparte se deje pasar a este. Pero es un poco como Mercedes en 2016. Estaban ellos solos y al final, ¿cómo le decías a Rosberg que no atacara Hamilton? Está, ya, pero el problema, el problema de Rosberg, o sea, el problema. No, el pero Rosberg de sí estaba. Rosberg sí estaba. Mm, claro, claro. La claro, llevado, claro, claro. Si, tú imagínate un 2021 sin Mercedes. No, el 2020. El 2020 con Bottas y Hamilton, sí, si puede ser. Sí si, si sé por dónde vas, eh. Sé por dónde. Sé por dónde tiras. Ya, tío, no sé. Eh, pero bueno, que joder, que confío en Checo y tal. Y que yo lo único que digo es que si realmente confías como yo en que Checo tiene algo más y que no debería ser una locura verle competir con el campeonato, un segundo puesto es algo por lo que te tienes que alegrar, por supuesto. Y hay que subir al podio. Y va a ser un año en el que Verstappen ha fallado un par de carreras, tal. O sea, perfecto. Bueno, el coche de Verstappen, más bien. Pero que no es suficiente. O sea, que yo creo que ya, a ya Checo y a Sainz, ¿eh? y a Sainz este año hay que pedirles que luchen por el mundial por supuesto que sí y vamos a ver qué pasa yo de verdad que quiero que lo hagan entonces ahí voy no que entiendo que los podios de racing point con checo eh, acibeles vale todos y los de Pero tú, tú lo, lo, lo estás diciendo porque has visto ayer una especial celebración en checo que yo es que no, no tampoco me di cuenta no que que creo que seguimos tratando a checo o sea creo que seguidores de checo gente que dice que le gusta mucho checo le, les vale que no le compita verstappen entonces, quiero decir, o sea, ¿cómo puedes defender que tu piloto es ultra top y a la vez decir, bueno, es que a Verstappen no le va a alcanzar? O sea, quiero decir, si realmente te gusta, creo que sabes que puedo dar un poquito más. Y ya está, siempre te digo eso, que es una carrera suelta y que no... Tampoco quiero enzarzarme mucho en este tema porque no es... Es una muy buena carrera de checo, coño, las cosas como son. Pero que... Le pido más, le pido más y quiero verle luchar por el momento. Vamos vaya. a darle tiempo que todavía... O sea, el inicio de año no ha sido malo y... No, está muy bien, está muy bien. Bueno, vamos a, vamos a esperar sí, sí, sí. también un poco de paciencia porque yo creo que... que es verdad sí, que bien. no sé quién, quién fue el que dijo hace poco de, de Red Bull, no sé si fue Helmut Marco. Como que a ver, estaba costando un pelín más saltarse a, a estos coches porque no podía ser tan agresivo como el año pasado, por ejemplo. Sí, Entonces, yo creo, yo, a raíz de esa declaración pensé lo que estoy viendo y digo... Es verdad que, chicos, este año está más cerca. A lo mejor es que este, sí, sí, este, sí. este estilo de coche le viene mejor a... A Checo Pérez, sí, que ha... no, no, Claramente, claramente. O sea, esas cosas. Pasan respecto al tiempo. año pasado. Entonces, no claro, sé yo... Mejor y... uh -huh. Digo, bueno, vamos a esperar un poco porque yo creo que sí que está más cerca este año. No, a ver, lo, insisto, no sé si va a pelear por el Mundial. Eso ya es otra cosa. Con Verstappen, quiero decir, eh. Pero bueno, más que nada por lo del año pasado. ¿sabes? Es que tenemos un precedente bastante importante, me refiero. No ha fichado este año Checo y estamos diciendo, bueno, yo tengo no, dudas claro, claro, por, claro. por lo del año pasado. Eh, claro. A ver. Sí, 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 no, totalmente. Pero bueno, que oye, que ojalá de verdad se mantenga la pelea y ya está. Y muy bien. O sea, que en el fondo muy buena cara de Checo y de Rebull, ¿eh? o sea, que no. Que una cosa no quita a la otra. Yo hablo de que mmm, le pido más. Le pido más a él, le pido más a Sainz, porque al final aquí, bueno, el fallo del domingo no es culpa suya. El de viernes sí. O sea, sí, el de viernes. El haber. Viernes. O sea, ya está. Finales unas por otras. Y luego de Leclerc, que he visto por ahí un comentario. ¿ves? ¿Veis? Es que no, no puedo estar en redes sociales. Me voy a tener que retirar un mes. Eh, a ver, canaliza tu no ira. Pero de. Eh, es que, o sea, he leído a, a una gente en tu cuidado. chat decir Es que Leclerc se viene abajo en este tipo de momentos O sea, Leclerc, después de tres carreras, Ahora tachables Ahora un fallo, escúchame, una unidad de fallo es Que se viene abajo en este tipo de momentos Escúchame, verdad, eso lo analiz, vas a leer Eso lo vas a leer con todos los pilotos O sea, calma, canaliza eso, no Eso lo vas a leer sí, con ¿no? todos los pilotos Pero que lo sé, pero que no puedo con la gente que está fácil Pero es que esto no es nuevo, yo no lo sé qué te pasa hoy, esto no es nuevo Oye que eh, voy de cu o sea, yo me eh, tú, cu ayer. cuando, cuando <laughs> me acuerdo cuando Carlos fichó por Ferrari tal, bueno la, lo que yo llevo leyendo de Carlos las tres primeras carreras y una cosa es criticar de forma normal oye pues tal en Australia se equivoca no sabes así". y otra cosa es leer cada burrada que digo bueno pues bueno, no pues nada lo canalizo y, pero, y ya está y ya a final de año veremos qué pasa porque yo el año pasado cuando fichó por Ferrari leí cosas parecidas antes de que corriese siquiera el año y hmm. tuve que venir aquí a callar bocas al año siguiente. Diciendo, oye, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estaba barriquelo No lo veo. pero Entonces, espero no interactuar. La no gente no aprende y, y a la tercera carrera vuelve a estar haciendo, como tú decías, las declaraciones determinantes. Facts. Eh, exacto, facts, en dos carreras. En dos carreras. Sí. Yo ya digo, mira, si tú quieres decir gilipolleces, no. Pues bloquea en Twitter y ya está. Que bloqueado como a 25 este fin de semana. No, y no, no estoy ni exagerando un poquito. Creo que he bloqueado 25 personas. E igual 15 me seguían. No, pues iba, claro. iba a pasar más, iba a pasar más, tenlo claro. O sea, a lo mejor alguno por el chat se si me sigue y me ha puesto algo que yo podía malinterpretar, porque iba de culo este fin de semana especialmente. Igual este bloqueado. Sí, no, no, no nos pilla siempre <laughs> igual, no nos pilla siempre igual, ¿eh? Claro, hay o sea, que decir, y, y muchas veces no son ni falta de respeto de mí, son faltas de lo que te decía antes, eh, gente que no le da ni un poquito claro, de Claro, ya, no, ya no es que feliz. te digan, jaile polla, no, es a lo mejor eh, que lees semejante tontería que dice yo sí, no quiero no, leer ni una palabra más. De, de no eso". quiero que tenga ni la más mínima relación conmigo una persona con esta opinión. Ya está. Claro, claro. Pero una opinión o sea, del estilo de. Eh, por ejemplo, yo... Yo puedo... Sí, no, no, dale, dale. Joder. No, de mira, de mira, de mira. No, que iba a decir, eh, ahora sacaremos el tema de Hamilton, Mercedes y Russell. Sí. En un tuit puse que a mí esto. Bueno, se está diciendo mucho, ¿no? Eh, sí, lo bueno leído. es que a Luis Hamilton, claro, como no tiene un coche ganador ahora, no está motivado y no está dando su mejor versión. Me vale verga. Tienes siete campeonatos del mundo. Hasta llevando el safety car tienes que ser competitivo. Hasta llevando el safety car tendrías que buscar quedar. Lo más rápido posible y lo más cerca posible de tu siguiente rival. Me suda la polla tantísimo que os asustaría. El hecho de que. Es que no está motivado porque no tiene un coche rápido. Entonces ya. No. Me vale verga. Pero este eso argumento has es dicho, mierda. Eso has dicho que lo vamos a hablar después. Ya has, has entrado ya a hablar de eso. Ya, es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad no puedo, no puedo. Calma, no. tranquilo. Dale. Aston Martín ha resucitado, Javier. Un poquito. <laughs> <laughs> a ver, ya, ya no es Aston Cardin, ¿no? Hemos subido de nivel. No, no, no. no bueno, si McLaren sí que ha resultado, ¿eh? ¿Ah? McLaren sí, que McLaren sí que... Bueno, pero McLaren pero... ya venía las últimas carreras subiendo ya, ¿no? Tío, qué, qué es? sólido es el proyecto McLaren de Seidel. Es que me cago en mi puta madre. Yo lo único el... que creo que tiene un techo. Tiene un techo que quizás no es el que ellos quieren, pero bueno. Yo creo que sí que tiene. Te... A ver, pero. Que... Eh, pero mola querer. mucho que esté siempre en el techo, tío. O sea, la movilidad ya, de McLaren sí, de sí, Seidel, sí, sí, desde sí. que entra Seidel en el 19 y tal, es que ese techo está siempre en él. O sea, que sí, puede ser que nunca lleguen a dar el salto a tener un coche para ganar un mundial. Yo tampoco lo descartaría. No, todo. a ver, yo digo en ese contexto en el que estará McLaren. McLaren dentro de 15 años yo no sé cómo va a estar. ¿sabes? Sí, pero es a lo que, que este... me refiero. Muy poquitas carreras desde el proyecto Seidel, desde 2019, en contadas excepciones, contadísimas, no han tenido un coche para puntuar. Y en Bahrein, en este año, en la primera carrera, que vimos el drama absoluto, y que ya comentamos aquí, que era por sí, un problema sí, sí. logístico y tal, más que otra cosa, en dos carreras y media, porque ya en Australia estuvieron muy bien, ya están para ser el mejor del resto. Otra vez. O sea, hay que decir... Es un proyecto súper sólido, tío ah, pero es, el, el mejor, super sólido. es que, ¿sabes qué pasa? Que Mercedes este año es un poco eh, la ruleta Según... Con, porque es verdad que en Australia Mercedes era la, ter, la tercera O sea, después... El mejor del resto Mercedes yo creo que lo bueno, que tiene... Es un muy buen coche de carrera y un muy mal coche de clasificación. Yo creo que tiene un problema serio calentando neumáticos y no es capaz de buscar una vuelta buena, pero luego en carrera. Pero Russell en man... Australia clasificó. No me acuerdo cómo clasificó. En Australia. Sí, se metió, se metió en Q3, pero tampoco hizo, bueno, no sé si hizo sexto o séptimo o quinto, no me acuerdo. Bien, pero que en general el principal problema de Mercedes creo que está ahí. Que les cuesta mucho buscar la vuelta, pero luego en carrera. Sí, verdad que en carrera pues mmm, tienen más ritmo. Pues tiene muy buenos neumáticos, claro. Y, tiene, y va muy bien de, de ritmo. Entonces, eh, joder. Al final va sumando puntos y mira, a Russell que está. Eh, contrario al pin. Sí, Russell. Ah, es que la, ah, salva, la salvada de muebles que está haciendo eh, Mercedes con, con los puntos. Con la mierda que. La mierda, entre comillas. Acostumbrados a lo que están acostumbrados, quiero decir, ¿eh? uh -huh, Con claro. la mierda que tienen, acostumbrados a lo que están, sí, sí. están sacando una tela de puntos increíble. Sí, 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 totalmente. Pero. Pero vaya, que, que McLaren está ahí. O sea, es que está. Es que, tío, a mí, por ejemplo, ahora hemos dado el PIN. pin te puedes ilusionar lo que te salga la polla, ¿vale? Ahora hablamos del Pin y sí, eso. Pero, está, está pero tío, es, es McLaren la que demuestra estar ahí. O sea, es sí, McLaren sí, sí. la que demuestra que, que si fallan los de arriba, los que ganan son ellos. O sea, quiere decir, en esta carrera, otra vez Norris, cuarto, tal, no sé qué, fallo Leclerc, pum, venga, podio. O sea, al final, Alpine, en contadísimas ocasiones está ahí. Camping, en contadísimas. Con y McLaren pues, y siempre es. O sea, me gustaría saber una estadística en la era híbrida, donde han dominado, por repartir de alguna manera, Mercedes, Red Bull y Ferrari. Ahora Ferrari está por primera vez, digamos, sí. y tampoco es un dominio loco, pero tal. Estoy seguro que el cuarto equipo con más podios es McLaren. Y solo entre la época del 19 hasta ahora. Porque al final siempre son desde. Hace sí, ya no, habría que hacer la no. cuenta, yo no. Habría bueno, que mirarlo, ¿eh? ¿no? point <laughs> sindia, no sé. Yo creo que McLaren tiene más. Puede ser, sí, puede sí, pues En pues esta sí. época. Y tío, al final es cuestión de. Coño, si siempre estás ahí cerca, pues ya está. El dar el saltito puede llegar algún día. Pero al pin es una puta lotería. No, al, pi es que... al ping ahora mismo es una ruleta. Eso es, la... es un poco claro. es así. Pero es que... y tampoco... Coño, no sé hablar. Con la poco fiabilidad que tiene ahora mismo es difícil. Hmm. Es que cuando sí, sí. no se rompe, es que el neumático no sé qué. Cuando no sé qué, Es que es muy complicado, o sea, porque el coche es rápido, o sea, velocidad tiene. No, no para sí, ganar sí. carreras, pero, pero es rápido. Es un coche es un coche que no es una tortuga. Hmm. O sea, anda. Sí, sí, sí. No, no, es un coche para. para, pero claro, sí, para, para ganar, pero para, para estar delante, de claro, Me da sensación. Sí, a menos, mí también, menos. por velocidad, sí. A mí también me da esa sensación. Al final les pasa. También te digo, eh, no, no me gustaría cebarme aquí con Alpine, porque creo que lo de Alonso es pura mala suerte. Sí, bueno, Y sí que creo que la mejora del suelo esa algo estaba haciendo defecto, de ¿eh? Me hubiera gustado verle en carrera completa, yeah. pero algo creo que estaba haciendo defecto. De el sábado, la Spain Race, tuvo el problema de la salida este y luego no fue capaz de adelantar. Tampoco. O sea. Tampoco es el fin de semana más brillante de Alonso. Hablando del sábado y del. Sí, de la. De también, yo el coche. Tampoco sé si. O sea, porque Ocon tampoco remonto mucho. Creo que no iba tan sí. bien en Imola, ¿eh? También te digo. Bueno, pero como Alonso lleva la mejora esta. Le tengo ganas. Sí, bueno, o sea, aquí contaba tampoco, con que Ocon quedara por bueno, detrás. Tampoco es magia, ¿no? No, pero es verdad que no, yo, yo en la sprint tía. le veía muy, muy, muy eh, por encima del límite. En la última curva le vi meter un trayazo 40 veces, no, En la sprint A los pasó demás, eso. ¿no? A los demás, pasó, ¿no? En la, en la ribacha 2, esta que es la curva más importante porque es en la que sales pegado al coche delante para poder adelantar. Claro, exacto. Tu único punto Siempre salía mal, siempre. Y, Entonces, y, sí, y... muy bien, clasificas quinto, pero sales mal, pierdes posiciones y te cuesta adelantar a coches más lentos porque no, no, has, no estás clavando esas dos últimas curvas. Y dudo mucho de que fuera por, por fallo de pilotaje que no sea paloso trazar ribacha 2. No, no, claro. O sea, o, da, la sensación que daba era que, que y, y tenía que estar llevando el coche al límite. A salir. <laughs> mínimamente cerca. Sí, sí. sí, sí. Pero bueno, eh, no sé, me 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 dejó un pelín un pelín frío, pero vaya, que luego la rotura del coche pues yo qué sé, pues chico, le da en el pontón, le puede haber pasar cualquier coche, o sea, no creo que es más mala suerte que otra cosa. Es sí, no es no, no, especialmente eh. débil el Alpine porque no está sé. hecho de papel, ¿no? Pero lo que también trompo de Mick Schumacher, que vaya añito, eh. O sea, yo <laughs> yeah. Sobre la renovación de Carlos, creo que hay un 90% mérito de Carlos en la renovación y un 10% lo que está haciendo a mí Que al final han dicho, si es que total, es que este pa' cómo viene. No ya, quedamos ya. con Carlos. O sea, o sea, nos gustaría mucho tener al hijo de Schumacher aquí, pero es que... Pero es que tú tienes que tener argumentos, tío, deportivos. Es que... Ah, claro, por eso digo que... O sea, que yo entiendo que desde la directiva de Ferrari, los cargos más altos... Estarán babeando con la posibilidad de Mixuma, en su equipo va a marketing o no, Claro, ver claro, a nivel recluta. marketing, hostia, la vale, palla, pero tendrás que tener. Vale, pero claro, es que si luego eh, ves que Magnussen le está metiendo un repaso de. No vaya a decir antológico o tal, pero coño, que cuando el hash está para puntuar, como aquí estaba otra vez para puntuar, el que lo saca son en Magnussen. El que saca los puntitos de Magnussen. No hablo tanto de la clasificación del viernes, porque en serio, es que creo que la clasificación del viernes se puede sacar cero lecturas. Ya, o sea, amor, es que, eh, cero. ¿qué coñazo, eh? Hostia. No, coñazo y, y lotería. Quiero decir, al final. Ya, ya, no, pero, la, pero, si la bandera roja que se Al final se hace, se, hace, se hace tedioso, tío. En plan. Claro, cada que vez es que Mag van a rodar, Rusen. bandera roja. Hostia. Claro. Magnussen <laughs> ni de puta coña estaba para quedar al cuarto. ya ya, ya le hubiese hecho, superado, sí, sí. sí Tenía un coche de Q3 justísimo. Lo que pasa es que coincidió que tal y puta madre por. Bueno, pero, pero, no hay, hay que sacarlo ¿eh? también, ¿eh? Con la suerte hay que saber estar ahí, Por supuesto, por supuesto. Pero. Pero bueno, eh, Que está muy bien. Que Magnussen también. Y, y eso. Poca broma, que ¿eh? Magnussen está este año finísimo. Es que MixoMaker va. luego va a pasar mal este año, eh. Como realmente no sea capaz de batir a Magnussen O si quiere acercarse, su es reputación se va a ver dañada. ¿Qué? ¿Con eh. qué argumento de. Claro, vas a querer después meterlo en cualquier equipo? Si sí, Magnussen que lleva fuera tal, llega ahora y te. No sé, no sé. Es complicado. Y verdad. que Magnussen es mejor también de lo que siempre se ha dicho. Eso es sí, que vaya por delante. Magnussen eh. no es lento, no es lento. Sí, sí, sí. Eh, yo, a Magnussen yo no le pongo en el top 10 peores de la parrilla, No, ¿eh? no, 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 no. No, no, no. Él, él tiene velocidad. La verdad es que estaba un poco zumbado a la cabeza. aguarro con moco. Pero, exacto, pero... exacto. Pero sí, pero sí sí, sí. sí, sí, tal cual. Y así otras eh, sorpresas positivas, botas, con el farmeo. Creo oh, que si el resultado. Es el mejor resultado de Alfa Romeo desde que volvió a la Fórmula 1, aunque sea como pegatina. Es, es posible. Y, y además, hubiese sido cuarto, de no ser por el problema ese de mierda que tuvo en la rueda en, en la parada, ¿eh? Sí, es verdad, porque tuvo como una parada larga, ¿no? Si no me equivoco, de 5 sí, segundos. Sí, sí. Hubiese sido cuarto, es que hubiese estado delante de Russell, ¿no? Hubiese sido muy gracioso. Uf, estaba pegando ahí. En las últimas he estado pegando ahí con DRS. Era más rápido, Alfa Romeo el resto de sí, esto, sí, en recto. Sí, el sí, sí. No, no, de... yo digo, esto es poesía. Ver a ver a Botas atacando a Russell en el Mercedes. Esto es poesía. Mm. Me, me ya, alegro no, mucho me... por Botas, ¿eh? de verdad. Yo, a mí es un piloto que, o sea, que ni Funify eh, estos años, quiero decir, me dolía el hecho de, igual que, por eso hablo de así de Checo Pérez, igual que Checo, le veo quedar segundo y digo, es que yo creo que este cabrón tiene más para competir en Mundial, cuando a Botas le veía segundo, te dejaba te digo, si sí, es que es evidente que no le dan. O sea, quiero decir, no, no, no me puedo enfadar, entre comillas, con Botas y pedirle cosas que sé que no le dan, pero creo que Checo es mejor piloto que Botas, por eso... Sí. Por eso a él sí que, digo, segundo, no sé si es suficiente para alegrarse. Ahora, Botas sí que sé que. Eh, perdón, eh, eso, Botas. Ahora se ha ido a un equipo sin presión, de media tabla. Que encima este año tiene un pepino. Pero ya, ya y... lo dijimos, ¿eh? Botas eh, se va a Alfa Romeo. Y yo, yo lo dije, y tú también. Estoy seguro de que va. Cuando pisa Alfa Romeo, va a empezar a filotar como lo hacían Williams antes claro. de ir a Mercedes. Muy bien. Sí, sí. Exacto. Sin ninguna presión. Y al hasta, final. Hasta, hasta cuando hasta tienes, cuando tienes un coche en el que. Da igual, entre comillas, que quedar el 12, que queda, que quedar el 8, tal. Sí. Y que cuando quedes el quinto vas a ser Jesucristo, se corre más fácil, quiero decir. <laughs> claro, claro, está... sí, sí. Claro, se, se corre como más presión. Lo que le ha pasado a Gasly estos años, en Alpha y tal. O sea, al final, pues... como vas sin presión, claro pues ya está. Mira, una participación muy útil de uno. Checo, mejor que vota, jajaja. Ja, 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 ja. Pues vale. Eh, con tantos argumentos, tío. Eh... A ver, no sé yo bien. creo que, es que esto. Es que hace pues un año. No. Al... Hace espera, un año espera, espera, Javi, Javi, Javi botas mejor que a Checo, ja, 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 ja Sí, sí, ya, ya, te he oído No, 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 ahora al revés, le he dado la vuelta al argumento Ahora he ganado Ah, vale, ahora he ganado, vale, enhorabuena, bien, bien No, pero es que hace un año Hace un año, hace dos, hace tres, es que esto no lo hubiese dicho nadie Ahora como Bota se ha quedado quinto Y yo me alegro de botas, lo estoy diciendo ¿Qué hacía Checo con el Racing Point? Sería el mejor del resto también, vale verga, sería el mejor del resto Vale verga O sea, hay decir, a ver, está bien, que está bien Cuando tienes un coche sin presión y tal, está guay pero que cuando tienes que ganar es cuando tienes el coche para ganar y estás peleando con los mejores. Que a Botas eh, eso claro. lo ha tenido y no lo ha hecho, punto, ya está. O sea, no voy a meter a Botas en el top 5 pilotos de la parrilla actual por esto. Claro, claro, claro lleva que no, claro que no. Muchas veces no lleva engaño en situación de, ¿qué haría con un coche mejor? Pues coño, en el caso de Botas lo hemos visto. Además, <laughs> que también te digo, el que está al lado también importa. O sea, es Hamilton. Es que, es que Botas se ha claro. sentado al lado de Hamilton. Pero es que si tú, si tú tienes un coche para ganar el mundial. Vas a tener al lado Va un a haber otro. Va a haber otro. O al lado. Claro. O en tu mismo lado. Claro. O en el coche de o al en lado. El frente. Eh, sí, sí, sí. Claro. Claro, claro, claro. Claro, o sea, hay que decir. No. ¿Qué es lo que está pasando? No, por pero por, ejemplo, por digo por el que ejemplo. al final, cuando, cuando estás en un equipo de media tabla, claro. se juntan un montón de cosas. Primero, como tú has dicho, estoy en un coche que no tengo presión. Da igual que dar el 12 el 5. Claro. Segundo, seguramente en un coche de media tabla, el que está al lado no es tan bueno. No. O en Yuzu. Claro. O en el caso de Gasly, Yuki Tsunoda. Mm -hmm. Claro, sí. así. Y yo, por ejemplo, a este año, le he dado el mérito de ser el mejor del resto varias veces. Estos años me refería con, con Ferrer el año pasado, con McLaren en los años anteriores. Porque a su lado creo que estaba hablando Norris, que joder, no, no era Guan Entonces Y de y no, ¿y Leclerc creo. el año pasado, o sea, nos ha jodido. Claro, pero eso no quita que si este año Leclerc le mete 150 puntos, por decir un disparate, no ya, vaya a decir y ya lleva 50. Pues, pues se ha notado la diferencia de pelear ser el mejor del resto con eh, Gasly, con eh, tal, no sé qué a pelear con Verstappen y con Leclerc. ¿Sabes? A ver, yo en este caso es un caso particular porque con Leclerc ya ha compartido equipo. Vale. Sí, pero no, en otras circunstancias. Eh, sí, en otras circunstancias, pero también hay que ver cómo se meten esos 150 puntos. Eh. También te digo. No, hay que, no, hay que no mirar que el pasar, ¿eh? lo he por No, este, yo tampoco lo he pasado. Pero es verdad vaya. que en este inicio de temporada pues han juntado un, un montón de cosas, entre los cuales se han juntado errores de Carlos, que no suele cometer. Pero que además también lo de. lo de lo de ayer. Yo qué sé. Eso, eso va inflando la. la, la, la nave y, de, de, y al final eso explota. Entonces, mm. yo creo que también, hombre, hay que, hay que mirar. Hay que analizar bien cómo pasan las cosas, ¿no? Pero bueno. Eh, no creo que vaya a pasar, como has dicho tú. Hmm. Sainz es mejor del resto porque era español, efectivamente. No porque quedara mejor que el resto de coches de que no eran los... Está, está poco los cuatro mejor. Era porque era español. Claro. ¿Sabes cuál es el tercer además, más de la historia? Pero decir una razón. cosa, yo, yo nunca, yo, yo generalmente... O sea, ser el mejor del resto es una cosa que tampoco me, me vuelve loco. No, 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 lo decimos porque, joder, en ese caso, pues sí, Carlos, el año pasado quedó justamente. Sí, pero que que yo, a mí lo que más me ha gustado de Carlos, tanto el año pasado como en McLaren, eh, más que ser el mejor del resto era el hecho de que estaba superando a su compañero. que Para mí es lo más importante. Sí, 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 y su sí, sí, sí. compañero más claro, que era Landon Norris, que considero que es un piloto muy, muy bueno. Y el año pasado era Leclerc y considero que es aún mejor. Entonces, para mí eso es lo importante. Más que el hecho de tener el titulito, que no sirve de nada, de ser mejor del resto. Que está bien. Oye, sí, vale. Estoy el primero de todos los que no son Jesucristo. Está bien. No sí. te digo bueno. Pero que yo realmente valoraba mucho más el hecho de superar a tu compañero. Creo que es lo más importante. Sí, sí. Totalmente. Pero. Pero bueno, ¿qué es eso? Que yo qué sé, chicos. Eh, que en Fórmula 1 hay, hay ligas. Y tú puedes ser, como decíamos, el mejor del resto. Pero cuando te toca competir de verdad, fallar. Por ahora, Carlos Sainz no está cumpliendo lo que esperábamos. Llevamos cuatro carreras. Sí, y sí. No voy a decir ahora que no está ni que está muerto para el mundial ni nada y después de ver lo que ha hecho todos estos años yo todavía no le mato en, en septiembre hablamos de nuevo a lo mejor en septiembre hay que decir pues coño pues una decepción ya está a ver si el año que viene empieza de otra manera quién sabe tal tiene contrato hasta 2024 con con Ferrari y malo será que este año no aguante todo el año con un coche ganador y que el que viene más o menos siga no pero pero bueno eh, que, hay que, que, hay que, que tienes que ganar lo que te pueda permitir tu coche vaya y el año pasado para Carlos eh, Quedarte cero en una carrera mm. era para vallar cibeles y de puta madre y ole. Pero este año eh, tienes que quedar primero. y no lo has hecho Sí, es la presión claro. que tiene ahora, eso está claro. Es lo que hay, es lo que es lo que hay. ¿Tiene, es, Carlos es, es, gana en Monza. Si Carlos gana su primera carrera en Monza, está muerto. <laughs> no, no, está muerto para el Mundial. Yo te digo una cosa Yo Se ha dicho un montón de veces hasta ahora que queda muchísimo mundial. Pero yo veo, o sea, eh, creo que es muy difícil. Creo que, como he dicho al principio, la, lo más importante era ser consistente y no perder puntos, y eso ya lo ha hecho. O sea, yo no digo que el Mundial esté perdido, pero eso ya lo ha hecho. Y además, en dos carreras ha perdido dos abandonos en dos carreras. Es que hace, eso, eso es el equivalente de a lo mejor quedarse detrás de Leclerc segundo y Leclerc primero como cuatro o cinco carreras consecutivas. Es lo que le ha pasado a Verstappen, dos abandonos en dos carreras, pero es que él cuando ha corrido ha ganado. Claro. Ha <laughs> Eso no, pues porque no está adaptado el, ¿no? el coche esa, esa es otra putada, la verdad O sea, y ayer lo dijo, ¿eh? Que es lo que más me preocupa a mí O sea, ayer dijo mm. que... Ayer le preguntó... No, no es no, mío, no, perdón eh, Melisa, ¿no? Se llama, la, la reportera nueva De razón sí. ¿Estás adaptado? Y dijo, no Y eso es lo que más me preocupa Porque yo sé que él puede hacerlo Pero para poder hacerlo Sé que tiene que estar adaptado el coche Si me está diciendo que no está adaptado Mal Mal Mala pinta Pues sí Sí, no, no escuché esa tecla 0, ¿sí? o sea, un mail. No, sí, sí, le preguntó, y eh, dijo, en la pregunta del millón, dijo, eh, no, así lo dijo, no. Tiene que, y, y, y tampoco ayuda a quedarse fuera de dos carreras seguidas, porque es lo que decía de la Rosa, justamente. Es que si no estás adaptado al coche, precisamente lo que necesitas son kilómetros. es que ya, no está, no está claro teniendo, ya. es que, es que, yo creo que se le está montando una pelota que no sé yo si lo va a, a ver, queda mucho mundial, yo insisto, pero... Ya en 18, 19 carreras, vamos a, o sea, no... Ya, pero... Pero, yo, pero sí, en un no, mundial, está, no pinta bien. Ya está, no yo, pinta bien. en un campeonato en el que él. Yo sí, el que, el que confía más en Carlos, eh, faltaría más. Pero es que lo he dicho siempre: creo que para ganar Carlos a Leclerc, él necesita estar adaptado al coche y en su máximo nivel, que aún no lo está, está claro que no. Y además, esa consistencia de aprovechar los, los días como el de ayer para recortar puntos. Entonces, de momento no se ha hecho nada. Nos ha adaptado, encima, mala suerte como la de ayer, y encima, cuando Leclerc falla como ayer, pues no. Entonces, yo, esto está empezado de culo. O sea, esto tiene mala pinta, queda muchísimo en el mundial, obviamente. Pero. ¿Yo? ¿Sí? Sí, sí, ya está. Soy coherente con mi discurso, ¿sabes? Yo creo que. Ya está, es lo que hay, y ya está. Y ojo, eh, que a mí. Mmm, o sea, quiero decir. Me va a sudar la polla decir en septiembre. Pues chicos, no ha estado Carlos 6 a la expectativa, me ha decepcionado. Ya está. Si ¿Sí pasa. O oh, todo lo contrario, Voy a decir, coño, qué bien, cómo ha remontado. Está Después de ese inicio de temporada tan tal, eh, ha estado ahí, ahí arriba, qué bien, ¿no? O sea, las dos cosas. Las sí, dos rey, cosas. Deseando decir la segunda, por supuesto, que bien está, ¿no? Pero. Ya veremos qué pasa. Hablando de dramas. También Dramas, Mercedes. Habrá ¿no? ese melón de Mercedes. Venga, ya las has ya abierto antes un poquito, eh. Sí, 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 sí. Eh, a ver. Primero, se me escucha bien. Lo pregunto ahora, pero. Yo te estoy escuchando, escuchando bien. bien el micro. Sí, todo sí. guay. Vale. Todo bien. Mercedes. Lo de los coches competitivos. Y su puta madre. Lo de eh, los coches competitivos. Si tienes un piloto. Y esto es. Esto ah, es... vale, vale, sí, perdona. Y esto es un debate, ¿eh? y quiero tenerlo contigo. Vale. ¡Qué honor! <laughs> ¿Te imaginas que llama otro? Ahora digo, te cuelgo, Fabio. Para este debate voy a poner el titular, ¿no? A ti te en el banquillo. Voy a debatir con otra persona. Claro, eh, que. No. No. Que sí, luego lo de Fábrica lo hablamos después, chat. No os preocupéis. ¿Tú opinas? Porque yo lo creo de verdad. Yo creo que un piloto campeón tiene que demostrarlo durante toda su carrera deportiva, siempre y cuando esté. No preparado. es motivación. Que no es eso. Y. ¿No es eso? Y, y yo hablo, no, pero escucha, yo hablo de, por ejemplo, el caso del año pasado, de estos últimos años, con Kimi Raikkonen, como que se le perdonaba mucho, es decir, bueno, es una leyenda, eh, que haga lo que quiera, que más da que eh, supere justito a jovinacci o ni lo haga de vez en cuando, no sé qué es si y tal. No, perdona, si eres Kimi Raikkonen, es un campeón del mundo tienes que demostrarlo compitiendo en Alfa Romeo con Giovinazzi, en Fórmula 2 con un Prema o en karting con un tal. A no sea, claro lo, lo llevo opino, ahí. Esto, opino esto, es que ya no está a su mejor nivel, pues retírate. O sea, si crees que no es capaz de dar tu mejor nivel, yo te, tengo que, yo te tengo que evaluar a lo que voy, yo tengo que evaluar por tu carrera completa. O sea, entiendo que el Kimi Raikkonen más brillante fue buenísimo y el Prime fue 2003 para unos, 2007 para otros, 2012 para otros, lo que tú quieras. Pero tienes que demostrar durante toda tu carrera, si sigues corriendo, que joder, sí, sí, eres. Supuesto. Tienes ese nivel. Eh, y si no es como a Rosberg, que dice: Es que yo quiero ser mejor padre, me voy, me retiro, gano, me retiro. <laughs> claro. eh, sí. Que no pasa nada, ¿vale? Pero a un piloto tienes que evaluar por toda su carrera deportiva. Sin olvidar sus primes, todo lo que tú quieras, pero mmm, creo que al final la carrera de Kimi Räikkönen para mí, siempre lo he dicho, queda un poquito manchada, entre comillas, por esos últimos años tan pobres. A nivel de comparación con su compañero. Sí, eh, sí. Le ganó los tres años. Que da igual. Le ganó justo a un tío como Giovinazzi, que es de lo más justo que hemos tenido en la parrilla estos años, tío. O sea, le tenía que haber una baliza de, de arrastrarlo por el suelo. Entonces, yo lo juego por eso. Luis Hamilton, que es el tema de ahora. No creo ni de coña, que sea un caso como el de Reconen, para empezar. O sea, no, no. llevamos cuatro carreras este año. Pero esta carrera sí que ha estado. Especialmente lejos De su compañero Y en circunstancias Que siempre se le daban bien Que si medio lluvia Que si neumáticos fríos si Y ponerlos en temperatura Sí, a ver Yo, curiosamente Curiosamente eh, me, me O sea Me Quitas los coches de este año Y pones los del 2021 Y donde pone Rus Pones Ham Y donde pone Ham Pones Bot Yo me lo hubiese creído sí. Es fe Espera, voy a banear a uno Que es pesadísimo Es tu chat Pero me, me no, vale no, la, El, a el moderador yo me a Pues yo Tú matas bueno, mando yo, sí. pero, te, pero te he dado, te he dado permisos. Hmm. Eh, no, pero lo que te decía, eh, lo que tú dices, sí, sí, es que me gusta ese ejemplo de botas y es que sí si es botas. Es que, vale. estuvo, es que me recordó mucho a la mítica carrera de tengo un Mercedes arriba, tengo tal no sé qué y después botas pecheando detrás, me recordó mucho a eso. Hmm. Pero, pero que no, yo pero... no creo que sea de motivación, es que de verdad que lo creo, ¿eh? Yo... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, que es que no sé cómo... Ya. Ya he visto cómo se hace. Ok. Yes, yes, yes. Eh, es que estaba tardando, pues no veía cómo se hacía. Que nunca había, nunca había baneado otro chat. No, quiero decir, es que a mí me parece muy bien vuestra opinión, pero si vuestra opinión es eh, cada frase que ponéis genera una polémica o intentar discutir por el chat... Hay no unas reglas hay una regla no vale. que las sabéis todos cuáles son. No seáis tontos. Es muy fácil. Si cada frase que pones en el chat es para buscar bronca, me vale verga que no estés poniendo insultos, que no estés poniendo tal. Te va fuera. Pero esto lo hago yo en mi chat Y se lo he hecho ahora Javi Javi luego tiene puesto El derecho de No, no, de, no de, Yo, yo de Hay un cerca. comando que es regla Y es como No seas tonto Básicamente, <laughs> vamos O sea Ya está Quiero decir Esto funciona así eh, Luego Javi Si quiere que te desvane eh, Yo como esto Como esto es medio mío Me vas a permitir Javi? Que no, no Eres moderador no, bueno, Te, bueno, te, te pues, he dado permiso para escucha, En mi chat tú puedes hacer lo mismo Cuando Coges y Y tal Te va fuera En fin Que Hamilton Ni motivación ni pollas No puedes dejar Que yo no no sea. te puede No te puede meter esta paliza y ojo, hablo de este fin de semana, porque es verdad que en Arabia Saudí la clasificación estuvo muy flojo, pero sí que creo que la carrera estuvo bien y que le faltó algo de suerte con el tema de safety car y tal y por eso hubo tanta diferencia de puestos, vale. Pero aquí sí que ha sido todas las sesiones, Russell claramente mejor que Hamilton en esta carrera. Y sí si lo ha sido mejor, sí sí. Entonces, chicos, yo qué sé, eres Luis Hamilton, macho. Hace cinco carreras estabas peleando por un mundial. No te puedes conformar con. Es que este año no me corre el coche tal. Y no creo que pase esto, ¿eh? No, yo estoy seguro de que no es eso. Que no es eso. Yo, yo estoy seguro de que es que no se ha adaptado el coche. Ya está, sencillamente. Ya, puede ser que le esté costando. Igual que a Verstappen, se le ha acercado Checo Pérez y parece que a lo mejor no se ha adaptado tan bien. Igual Hamilton está pasando no, pues, muy, muy. Es este estoy, estoy convencido, estoy convencido. Yo no, yo no me no. creo que Hamilton diga, hostia, qué pereza. No, no, es que no, no. Claro. A mí no me parecería una locura que este año, y os lo decía antes, de empezarte por ahí, lo hemos hablado, tú y yo, que Russell le ganara en el Mundial. O sea, no, 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 un no, 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 estamos pero abriendo no, creo ahora. que entrara dentro, no, creo que entrara dentro de él locuras máximas. no, 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 para nada. O sea, nada. no, creo que estuviera ahí. Pero, desde luego, sí, sí, quedando uno cuarto y otro tercero o sea sea, decir decir, que que maneras y y maneras de perder contra tu tu y Y esta de iMola por ahora es anecdótica. Yo, creo, yo sigo pensando que Luis Hamilton es uno de los mejores pilotos de la historia. O sea, no, no he cambiado de opinión. Sí, 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 claro que sí. Pero lo que sí, que exigirle a Hamilton es estar cerca de su compañero. No ganar este año. No podios. Ahora mismo no le puedo exigir un podio a Hamilton. No, 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 por supuesto. Es, no. es irreal. ¿Vale? Y de hecho, mira, otro de los tweets que me ha este fin de semana es un tío, yo puse esto, ¿no? Puse en Twitter que no le voy a exigir a, a Hamilton que gane un tal, no sé qué le voy a exigir que esté cerca de su compañero Que menos no o sea que hacer menos que liderar el equipo Mercedes en los momentos más bajos y en los momentos más altos porque él lo ha hecho en estos últimos años cuando Mercedes no tenía un coche para ganar a lo mejor pase el segundo o el tercero sí sí lo, por... lo ha, ganado, ha ganado carreras sí sí o sea que decir no es una locura y me pone uno bueno es que por esa regla de tres Alonso ah, tiene que haber hecho top 5 todos estos años tú eres gilipollas en qué momento en qué momento esa comparación te parece mínimamente no, vale es que la gente lo te o sea, ¿qué tiene que ver? Sí, que no eh, Tienes que estar cerca de tu compañero con, con ese argumento. A los otros, a tóxicos, ¿Dónde estaban o sea, los compañeros es de los Qué tontería ¿no? Claro. ¿eh? qué tontería. Eh, en fin, da igual. Por eso. No, pero fin de... yo, eh, o sea, es que Hamilton está muy en el ojo de Huracán. Porque a poco que pasara algo así, ya llegan los comentarios que yo sé que llegan: de no, mira, ya no ves cómo no es tan grande. Un pil O sea, Hamilton no se ha olvidado de conducir. ¿Vale? Está claro que no se ha adaptado no, al coche. Ya claro, está. No es una... claro que no se ha olvidado de conducir. O sea, y no, y, y no hay esta diferencia. En el caso de que Russell gana de Hamilton, la diferencia que va a haber no es esa. Es absurdo no. pensar que Russell es, es mejor que Hamilton la separación que ha habido en Imola. No. Está claro que Hamilton no está... O sea, no se ha adaptado al coche. Tendrá que encontrar la no. manera de hacerlo o tendrán que ayudarlo, lo que sea. Eh, porque Sería. este... Eh, o sea, es, es obvio, ¿no? no. Sí, sí. Luego, encima quedó la imagen muy anecdótica de Verstappen doblando a Hamilton. Que ya, es, sí, eh, también. Wow. también. Tío, ¿no te jodió un poco? O sea, una imagen tan importante la tapó en la puta recta de meta, la bandera. No o sea, no, si me te fijé, no me fijé. El momento justo de los dos en paralelo de Verstappen doblando a tal, fue tapado en realización por la, la columna que tiene el semáforo. Porque justamente fue ahí, ¿sabes? Y justamente o sea. Está el frame de antes acercándose tal y el de ya después delante. Ya, pero adelante. justamente el frame de los dos en paralelo sí. está tapado. Por esa, no por me esa di cuenta, tal. la verdad, no, lo pasé Dios por alto. Porque está, es que estaba literalmente, me, me inserté un ojo así <laughs> <extra>, para, <laughs> ya, para ya. poder verlo. Porque era como un momento chocante, tío, que hace cinco carreras estaban jugando el mundial y ahora esto, ¿no? O sea, hay que decir, ¿cómo puede cambiar la fórmula o no tanto? Bueno, tiene sentido este año, ¿no? Precisamente, pero. Sí, sí, sí. Joder, ¿no? ¿Qué, qué tal? No, es, y... es una imagen que choca después de lo del año pasado, sobre todo, es como joder, tío. Sí, sí, queda está, caro, queda está claro próximo. que no, o sea, no está, no está. Pero no está, es verdad pero, que... y, y, no es, y no es mentalidad, yo estoy contigo. No, no, o sea, no, no, es no, ni ni poder, no, es mentalidad. ¿sí? Luis Hamilton ha ganado 7 mundiales, ha tenido de los rivales más duros de la historia de Fórmula 1, que sí, es el primer coche realmente malo que le toca. Y a veces, porque tampoco habría que verlo. Ahí ahí con el de 2009. Pero tío, que yo creo que a Hamilton le da para carrilearse esto y más. Hay o sea, que decir que sí que sí. Este año más lo... O sea, que, que nos se ha adaptado y ya está y que se claro. adaptará. Porque Hamilton se adapta a lo que le echen. Pero por ahora no está, no está, no está. O sea, pero es, no sencillamente, sí, no, no hay más. Yo creo que, que no está, Y lo hemos visto en otros. O sea, en Arabia también, en Arabia la clasificación, no, es que, que no, él no está cómodo. Y, y no está cómodo, entonces no le salen esos, esos fines de semana que hace que, que a los que nos tiene acostumbrados, ¿no? Que siempre. Coño, siempre está ahí, siempre cumple, y siempre rinde. Y, y esta diferencia con Russell no, no tiene sentido. No, 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 no. Por eso digo. Claramente, claramente no tiene. No tiene ningún sentido. Pero bueno, bueno eh, veremos. O sea, yo creo que todavía, si tengo que apostar por algo, creo que Hamilton queda por delante de Russell este mundial. Y mira que está ahora la cosa tal, pero. Es, que 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 es, es muy largo, que... el campeonato es muy largo. Sí, sí. sí. Pero depende, dependerá de si, se, de si se adapta al coche o no. Yo, yo creo que se va a adaptar. A mí, yo, es que, quiero decir, me, me sorprendería muy negativamente que no se adaptara. O sea, quiero decir, eres Luis Hamilton, te tienes que adaptar a lo. Ya, que ya, coche. claro, claro, sí, sí. Ya, no, no sé, es como. Mmm, como Russell. Llevando muchas menos temporadas que tengo en Fórmula 1 se va a adaptar y tú no, ¿no? Quiero decir. Bueno, a ver, es que hay, ¿hay veces. Estoy diciendo, estoy diciendo mucho, quiero decir hoy. Me he dado cuenta. No sé, bueno, no sé si lo quieres decir o no, pero. Pero, hombre, que yo creo que al final el hecho de que te adaptes a un coche. No, o sea, no depende tanto de, la, de tu. O sea, el hecho de que un piloto se adapte mejor a un coche que a otro. No depende tanto de la experiencia, que también. Sino de que si tu estilo sí, de conducción, estilo se, de conducción. Se va más con ese tipo de coche o con lo que ha salido de la. Yo creo que más, depende más de eso. Pero, sí. pero no sé. Lo que pasa es que tu obligación. No, no, pero claro, como una vez. Hamilton es. No, no, son dos cosas diferentes. Yo digo, de primeras, adaptarte a un coche. Yo creo que depende más de tu estilo de conducción. Después, ya, corregirlo es cosa tuya. Y ahí sí que ya tiene que entrar Hamilton. Y luego, Hamilton. sí que creo que. O sea, yo sacaría un poco la teoría de la motivación, pero yo esto lo doy a que no confía tampoco mucho en su coche este año. Y es que, claro, la carrera de Hamilton se resumió en estar mmm, 600.000 vueltas detrás de Gasly. ¿Vale? Y no poder adelantar. Es que fue totalmente botas, tío. F fue el pero, botas claro, que... No, pero, pero ¿sabes qué pasa? Que si tú estás en esa situación. O sea, porque aquí en Mercedes corría más que el Alfa Tauri. ¿Vale? Lo que pasa sí. es que tenemos el trencito de DRS. Claro, y Tauri, es, una, de... es una putada, es verdad, pero bueno. Mal. Pero lo normal, lo normal, si tú ves que has hecho 17 vueltas seguidas las mismas maniobras y si no te funcionan, es pensar algo diferente y decir, coño, voy a entrar, a poner blandos y qué sé yo. ¿Sabes? Y me acerco y. Porque, es decir, en las posiciones que estaba Hamilton. Ya, oye, no, no un poquito, ¿qué más te das, Sí, no, no perdía nada. De hecho, claro, cu cu cuando no. lo del agua, tenía, mejor tenía que haber hecho el, algo diferente, ¿no? Yo que sé, entrar claro, antes, yo, o yo que sé, yo, algo, yo, probar algo. Yo eché, eché en falta ese Hamilton con iniciativa de decir: Ok, no estamos pudiendo pasar a esta gente por pues el puto trenito de ese tal. Vamos a ver si, con blandos, en 10 vueltas, los puedo pillar de nuevo y pasarlos. No, me quedo con los medios detrás de estos. Como, eso, eso sí que. Se lo reprocho a Hamilton o al equipo por no ocurrirse a ingeniero de esa idea. Que no. Que, que, yo soy bastante menos que un ingeniero de fútbol en una ver, de esta Yo, Pero, ¿yo coño, tiro si, sobre este todo... tu, si tu piloto está fuera de puntos y está atascado de darle dos coches, ¿qué pierdes? Puede intentar algo diferente. Aunque sí, luego me no. ha perdido una posición, ¿qué más da? No, quiero decir. Sí, no, estaba fuera de puntos, sí, sí. No sé, tío. No sé. Eh, la FOM, como 20 vueltas, me ha enseñado mismo. Coño, pero es normal. Joder, que Hamilton tiene 7 mundiales y estaba atascado detrás de un piloto y tampoco estaba pasando muchas más cosas de interés eh, en ese momento de la carrera. No, es verdad Es verdad que la carrera. Después de, la, de las paradas al seco, eh, pasó más bien poco. El trompo de Leclerc y dos adelantamientos de su moda, creo. Un poco más. Sí, no, o sea, bueno, hubo cositas, tal, pero, pero sí, no fue. Bueno, no, 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 hubo. O sea, para mí es la carrera más deja, flojita. Deja de contar. Eh, ¿eh? Allá y con Australia. ¿Hay Depende. Que... Yo, me gustó más Australia a mí que esta. Pero, pero bueno, estaba allá y flojilla. Pero que aún así tampoco me haya aburrido. ¿eh? Ojo. Yo te voy a decir que yo con esto me divertí. Yo lo siento por el que no se divirtiera, porque de hecho es que todos somos yo... como fórmula uno para divertirnos. Pero a lo mejor pero, alguien no, ¿no? Solamente... Yo no sé si Australia... Peor. O sea, no, no sabría qué decirte. Yo allá y... Yo en Australia acababa este... bastante dormido, la verdad. Yo esta quizá un poquito más que Australia tendré que analizarlo. Es que lo del Eclipse sí que fue como... hola. Y, y la carrera Spring me gustó. Sí, la carrera Spring estuvo bien. ¿Eh? Así que igual por ahí. No, la pero eso es porque de... es que arremontó Sainz. Entonces ya, sí, claro, claro. claro. Es Había que los español sea, españoles, tipo, entonces, claro. claro, ya... Claro, buah, que es que de España era, ¿eh? En esta carrera <laughs> de Carlos Sainz. Madre mía. Ha ¿eh? sido increíble, sí, sí. Llevaba la bandera... Correcto. Buah, espreta ahí la visera, tío. Era, ¿Saben ustedes el meme de Dragonite mirando hacia el horizonte con su bandera de España? Pues era Carlos Sainz. la esta, esta vez. Español de Españita eh, Sí. Muy bien, su noda también. La gente. Sí, muy bien, su noda oye, sí, bien, ¿eh? Mejor, mejor que el año pasado ya de inicio. Eso ya es. Es importante. Ah, bien, bien. Una mejor versión de su noda ¿no? Está alcanzando la mejor versión de sí mismo. Están de enhorabuena los aficionados japoneses con, con el ritmo de Yuki. No, me alegro, me alegro de que vaya. Sí, que yo vaya también. Bien. Sí, sí, sí. O sea. Bien. Sí, huevos adelantamientos eh, en la sprint, eh, sí, sí. Ah, lo, de, lo del DRS es verdad, ¿eh? Lo del DRS. Tardó muchísimo la fiesta. Uh, es verdad, que... es verdad, es verdad. Tardó la vida, Yo, tío. O sea, no sé en qué momento, en el momento que vieron que estaban empezando a poner los coches neumáticos de seco, prácticamente no las últimas 20 vueltas fueron con DRS. O sea, hubo como 15 sí, vueltas de decir, fue ¿por qué muy no raro. Estás dejando el DRS? Claro, es porque, que, ¿qué estás haciendo, no? Sí, sí, sí. Yo creo que tuvo que ser incluso algún problema. Rollo de... No, no estamos viendo... Eh, o sea, hay un problema informático por el que no podemos daros el de antes, porque no tenía sentido. No, claro, ese es el tema. Pi, Piensas eso porque dices, ¿por qué ahora? O sea, no, no tiene... No es que pasara algo y tú dices, vale, ahora ya se puede. No, es que fue de repente así como... De hecho, en general creo que tuvo bastantes problemas la forma este fin de semana porque apenas escuchamos radios también. Sí, pues no me no pensarlo. No he parado pensarlo. Prácticamente ninguna. O sea, yo creo que hubo problemas en esa carrera de... A la hora de retransmitir, de FOM, de conexión, de jefes de con equipos, completos tal. Literalmente creo que tuvimos. O sea, es que no recuerdo casi ninguna radio. No, pero alguna sí, ¿no? Yo creo que sí, eh. No me acuerdo, eh. Pero no lo digo por el chat, pero de verdad, eh. Algo, que, algo um... de Alpha Tauri recuerdo yo, no sé, recuerdo. Ver, o a lo mejor no sé, no me acuerdo. ¿Me suena algo de Alfa Tauri? No sé si ha sonado a Gasly, no sé. Yo, hombre, yo creo Sa que sí. Sainz tuvo radio Sí y, y, y Ricciardo también, sí Uno decía, me ¿Eh? anda por detrás Y el otro decía, Ricciardo dijo sí, pero como en repetición, no un poco raro Sí, así. en repetición, en plan, me han empujado a Sainz, dijo Ricciardo Y Carlos dijo... Ah, ya, el mando... plan de, de Leclerc. sí, el plan de Deleclerc Sí, pero que hubo 4 ah, sí. o cinco radios contadas eh Sí, a lo mejor o sea, hubo muy... menos También te digo eh, el, Los highlights de la carrera en el canal de la Fórmula 1 Pasan de la vuelta Directamente de la vuelta 20 a la 38 O sea... A lo mejor es que tampoco había mucho más que enseñar, ¿eh? Eso es típica Fórmula 1, es decir, de toda la vida hemos tenido... Las la vueltas del medio sobran en la Fórmula <laughs> No, hombre, que, pero... Que esto, yo qué sé, si, si te vas a la de, Yo creo que si te vas a Bahrein no das un salto de 20 vueltas. O sea, estoy seguro. ¿eh? No, pero siempre de la vuelta 10 de una carrera a la 50, si tienes 60, siempre son peores. O sea, esto es así. No, eso no tiene por qué. Eso, nivel, eso no tiene por Estoy completamente en desacuerdo. Pero si la Fórmula 1 de la gestión es esto, Javier. Que ya, ya lo sé, pero, pero que una cosa. No, no, una cosa es que las salidas a tocha que no sé qué. Y otra cosa es que no pase nada en 20 ya, 30 ya bueno. digo que vueltas. Nada como de la para que no poner este. un highlight, ¿sabes? A eso me refiero. Ya, ya, o sea, ya, ya. Que, pero, que Los highlights, literalmente, te molestas en buscar algo que puedas enseñar. Es que ya tiene que ser aburrido el tema para no haber podido enseñar nada. Es verdad, la de eso, no gritando Let's Go, eso estuvo bien. Es verdad. Es verdad. Eh, pasó a... El buen Japo, tío. ¿A quién pasó? Cuando gritó el Let's Go, Adelantó a dos, no me acuerdo quiénes eran. Sí, a botas. No lo sé. No, yo tampoco me acuerdo, no me acuerdo. Eh... Pérez no tenía cámara on board? en board, serio. No lo sé. No lo sé. Es difícil de saber. Yo, yo no tuvo problemas en general, eh, de realización, eh, mm -hmm. que nunca nunca nos enteraremos, porque esto se me va a olvidar mañana, así que tampoco lo voy a vestir. Ya, no, no es una cosa con la que te vayas a, a dormir. Y la semana tranquilo. que viene, Leo se desvenan los problemas cubónimos y me la digo: paso. ¿qué pasó? No me, no me acordaré, ¿sabes? Pero, pero ahora mismo sí. El gran misterio resuelto. Y Fons, no sé de qué hablan. No sé ni quieren norris. No sé. No sé ni, de vida, <laughs> no sé ni norris, Me va a pasar, me va a pasar eso. Betel eh, y Magnussen. Sí, y la, no sé. y la de Alonso también, es verdad. ¿eh? ¿Alonso por radio? Sí, la, la de que cuando, cuando se rompió el coche, ¿no? Hostia, qué agujero, eh. Qué agujero, tío. Mira, Se en todas las tripas del Alpine. No creo que les preocupe mucho, también te digo. Yo creo que nadie tomó nota. <laughs> lo, de, lo de las fotos ahí, nada, dice, da igual, para qué, ¿no? Qué pereza, tío. Tomaron nota para ver qué no hacer, ¿no? O sea, que, o sea, estaba Ferrari claro. en el diciendo, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver si tenemos algo igual por cambiarlo. Exacto, ¿no? Ya, da igual que lo tengamos hecho, simplemente lo tiene el Alpine, lo quitamos. Claro. Sí, sí, Vamos sí, a sí. quitar esto, vamos a quitar esto. Hostia, no, en serio, no sé, a ver si Alpine tiene una carrera sin problemas y tal por primera vez en 257 años. <laughs> Joder, ya ves. Y, y vemos su rendimiento real. Todavía, todavía confío ¿eh? en que se rasca algún podio este año. Soy, soy no, yo también lo creo porque el coche corre y cuando no se rompe. Pues... ¿Sabes? A ver, a ver. ¿con que? ya iré? ha acertado una de mis predicciones del año. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Todos los equipos han puntuado. ¿Qué? Oye, está bien eso. Eh. Estoy bastante contento, la verdad, conmigo mismo. Es eh, verdad que con las carreras de sprint es un poco más sencillo que esto suceda, pero estoy un poco tonto, la verdad. Ya, claro, con las carreras de sprint, es verdad. Okay, okay, okay. Y nada, ahora falta que puntúen todos los pilotos, que quedan Latifi y Mixumaker. Y, hombre, yo creo que Mixumaker debe rescatar algún punto. Hombre, pues, con Latifi no. Con el hash, Con Latifi está jodido. Latifi está más jodido. ¿Dijiste pilotos también? Oye, pero ¿por qué os acordáis de mis vídeos, hijos de puta? Dejadme soñar. Uno me dijo. Bueno, bueno, dijo, ¡Por pero, coño, que todavía queda muchísimo como campeonato. O sea, sí, que... bueno, bueno, que estaba yo feliz con mis cuatro carreras. Es verdad, ponete, eh, joder. Me viene aquí al chat a recordarme qué tal. Y encima decir, dijiste con G. Ya, ya, le he muy lido. Va a sacar un mal, poquito mal. el ojo. Bro. Muy mal, para ti. Por favor, mira, mira que le quiero ya pol a Polete porque tiene un gusto exquisito que está suscrito a mi canal. Pero. Nah, no, en serio, eh, creo que punto todos también. Yo, yo me la juego a que sí, está no, tí, que hasta la no, puntos Yo creo que también, en la mítica carrera que de locos hmm. Sí, yo creo que es? que también Una de estas, una de estas saca saca puntitos eh, Y nada de la carrera como tal, poco más que, que añadir Volvieron los aviones Ah, ah es verdad, es verdad que hace, hace unas cosas. La, tío, es que me flipa. ¿Cómo se ha llenado la boca la Fórmula 1 de cero, cero emisiones de carbono? Y ahí Venga. No, no vamos eh, no va a contaminar menos porque es imposible. Cuarta cara del año después del baneo absurdo que nadie entendió de las jabones, Bueno, es que en Italia somos bonitos. Es que, es que ni tal le a hacer y ahora, o sea, lo, lo, lo mete que lo sacan de manera completamente a las dorias, como no tiene sentido. Pero eh. que es, es la típica tontería que quisieron llenarse la boca hace dos meses decir que prevían esto porque no paran de pensar en las emisiones. Tuvieron ya el efecto de marketing de vender esa imagen y de que saliera medios generalistas de decir: Mira la Fórmula 1, Que preocupadísima está por sí. eh, el cambio climático que no saca ni aviones para esto. Y cuando ya se ha pasado el boom de la importancia de, de esa noticia, que esto es un resumen de las grandes corporaciones y de la sociedad. De que vendemos algo, nos gusta más proyectar la imagen de algo que hacerlo. Y la, la Fórmula 1 ha dicho vamos a proyectar la imagen de que nos importa muchísimo no contaminar, prohibiendo esta gilipollez que ya ves tú lo que importa eso al lado de toda la logística de la Fórmula 1, que es lo que realmente contamina. Lo prohibimos y a la cuarta carrera han dicho, ah, esto ya tuvo efecto, esto ni se van a enterar. Es que es lo, que, o sea, que no lo peor, que ni me extraño. Bueno, o sea, es, es, que... No, es que esto, está, esto, es, esto es premeditado. Yeah. O sea, que alguien puede decir, no, igual han cambiado esta semana de opinión, que no, que esto es premeditado, claro, que claro, esto claro. dijeron. En la tercera o cuarta carrera, que vuelvan a salir los aviones. Eso ya se quedó ahí. La gente mainstream va a pensar que somos una categoría de puta madre súper preocupada por la esta, porque hemos hecho esta putísima gilipollez pero que vuelvan. Y, y así con todo... Pero es que y me lo creo de, del y circo de, este que tenemos. Proyecto cero emisiones 2025. Igual. Lo es mismo Hostia, es verdad, Carbon Net Zero, Hostia, es, verdad es verdad. Bueno, pero eso es más tocho, ¿eh? Perdona. Eso, porque eso ya interviene en la competición directamente. O sea, sí, ¿eh? eso eh, como termina invitan... Lo mismo. O sea, igual nos meten unos combustibles sintéticos y no contamina eso, pero da igual, contamina otra cosa. Así que es absurdo. Quiero decir que Lo que quieren... Pero eh, hablo de la Fórmula 1, hablo de cualquier gran corporación que se os ocurra. Es que da igual, no se salva ni una. Interesa más proyectar la imagen de que te preocupan X cosas, que hacer lo más mínimo por solucionar esas X cosas. Lo más mínimo. O sea, queremos decir que estamos súper preocupados por esto y no hacer nada para poder no, no. seguir diciendo que estamos preocupados. Vende más el, el postureo, el marketing. Claro, y esto ha pasado por desgracia con causas tan importantes como el racismo y ahora está pasando con causas tan importantes como es el ecologismo. Que yo siempre estoy con la coña de que me flipa contaminar y tal, pero <laughs> que siempre lo digo como de broma. ellos no, yo es que destrozado árboles. Hombre, pero que verdad. es un problema grave también y al final, es, yo lo digo como broma respecto a este tipo de actitudes de grandes corporaciones que no hacen nada en absoluto, pero se irán la boca diciendo que les preocupa mucho y sacando ideas de mierda como estas. Pero bueno. No me extraña. ¿Sabes, ¿Sabes cómo se soluciona la contaminación, Javier? Con combustibles sintéticos, co previendo los desfiles de aviones, pero haciendo 35 carreras un año, ¿vale? Que estén todo el año viajando. Claro, claro. <laughs> que estén todo el año moviendo eh, toneladas 30, y toneladas 30, de material. Vamos a hablar con propiedad, 30 carreras claro, al año. 20 carreras al año. Ahí sí que, ahí sí que claro. ya te dice el plan. Ahí ya sí que te dice ahí la capa de ozono. Gracias, Master. <laughs> gracias, necesitaba esto. Ya anda. Puedes correr hasta 5 tener... más si quieres. Lo, lo acepto todo porque sí. estás un eh, fire Es que, te veo es que el... lo de los aviones. De verdad, la capa de ozono... De verdad que lo que les jodía la capa de ozono era lo de los aviones. ¡Lo de los aviones, la capa de ozono! No, no podía, ¿eh? No podía. Y con los motores V8 tampoco. Decía, por el amor de Dios, pongan ya unos híbridos, que esto <laughs> es un no, no parar de toser. Esto es un no parar de hacerme un agujero. No, esto es sí, sí, un agujero. No. Esto es terrible. Esto es terrible. Pero... Pero bueno, en fin. Eh, no, ah, pero es que... Que, sigan poniendo, que no sigan poniendo el vídeo del racismo me la pela. O el problema no es que no se haya poniendo el vídeo del racismo. Es que sí, pues se ponen a hacer el vídeo, la campañita, las camisetas y tal, y nada más. Ya, y nada más. Ya, pero es y que tú, seguimos corriendo o sea, eso, eso es lo que critico, ¿eh? No critico que la Fórmula 1 no haga nada contra el racismo. No critico que la Fórmula 1 no haga nada contra la contaminación. Critico que digan que van a hacer algo, que quieran vender que van a hacer algo y no hagan nada. Que me llamen tonto a la cara. Porque yo puedo entender que no es problema de la Fórmula 1 acabar con el racismo en el mundo. No lo es. Spoiler, no lo es. ¿Vale? El racismo su es un problema que, como sociedad global, tendremos que solucionar. Pero no te pongas la bandera de que vas a hacer algo y no hagas nada. Eso es lo que a mí me jode. O sea, que me llamen tonto a la cara. Pero es que está muy de moda hacer eso ahora. Eso de. Esto, y todas las compañías ¿eh? que están haciendo Fórmula claro, 1, no, 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 1, pero 4, un millón de cosas que sí, si venga, vendemos que vamos contra esto y después no hacemos nada, en realidad. Es todo un puto postureo, marketing y. y eso. Sí. Sí, sí. Y es. el desastre. Es desesperante, la ¿no? Ay. Me estoy desahogando hoy. Me viene muy bien este de Javier. ¿eh? Voy a aclarar eh, más. Eh, soy como un psicólogo hoy, casi. Estoy aquí. Vamos. Muy... ¿no, ¿No te, no te hice algo de lo que desahogarte tú? Yo ya. Me... No, la, la bola antiestrés la necesitaba el domingo. Ya estoy tranquilo. Ya, te da igual. Ya, me te da. Igual. Algo de, de tal. Yo todavía tengo más cosas que me han quemado este fin de semana, pero casi que prefiero cambiar de tema. <laughs> por no, por no sé. Yo creo que yo creo que hasta ah, hasta malo, mal, o sea, no, no puede ser sano estar ahí desprendiendo tanto odio, pero ni siquiera es odio, o sea, todo lo que estoy diciendo. Ya, bueno, tengo... sí, sí. Que o sea, iba a decir todo lo que estoy diciendo, tengo razón, iba a quedar súper chulo, pero. <laughs> Hostia, que diciendo... dile tú que no, ahora. <laughs> claro, dile tú, tú que no, que te mata. Pues igual no, pues igual te comes un mal. Eh, Claro, no, claro. Eh, creo que. Joder, todo lo que digo es razón, hablar en serio, o sea, no, no estoy diciendo nada, o sea, son desagordes. Quizá lo que te decía al principio, ¿no? Que mmm, no estoy terminando de entender las tendencias en redes sociales y me ponen triste. Pero es que tienes que pasar de eso, tío. De verdad, te lo digo. Sí, hay una cosa. Mira, <laughs> quiero comentar esto. Comento esto, que es lo último que más me ha disgustado, entre comillas, de este fin. de disgustado en el sentido, de, es decir, que he dormido de puta madre. <laughs> <Sí, risa> quiero sí, dejarlo sí. claro. No te quites eso. Y ya, si quieres, hablamos de lo del rumor de Albert Fábrega y tal. Vale. Este fin de semana, y quiero hablar de esto porque. Mmm, eh, habla de qué mal estamos como sociedad incluso me atrevería a decir vivimos una sociedad que diría el eh, gran sabio el Joker un muchacho en Twitter eh, estaba en el Gran Premio de Italia no sé si has visto este clip y... no sé si sabes por dónde voy a ir no no creo que no vale pues hay un muchacho eh, en el Gran Premio de Italia estaba aquí en la grada estaba justo en la grada enfrente de los boxes y... vale y le ha parecido eh, muy buena idea Vale, grabar un vídeo gritando e insultando a los mecánicos de Alpine. Gritándoles que han hecho una tartana de coche, que qué vergüenza, que no sé qué. <coughs> una de las cosas que me han hundido este fin de semana y por las que creo que acabe tan mal, entre comillas, el domingo, es que haya que explicar por qué esto está mal. O sea, la cantidad de respuestas, como <laughs> alabando esa actitud. ¿Sabes qué pasa? Que la gente se cree que está en Twitter. Es que, pero es que hay una diferencia. Tú entiendes claro, todas claro. las bromas que quieras. Claro. Pero tú no puedes ir a un trabajador a gritarle a la cara que está haciendo mal su trabajo. Claro, claro o sea, que no, claro y que, no. que haya que explicar por qué esto está mal, como que me hundió. O sea, es como, ¿de verdad tenemos que explicar? O sea, ¿de verdad hemos perdido la noción tanto como para tener que explicar por qué está mal gritarle a unas personas que solo están haciendo su trabajo a miles de kilómetros de su casa durante todo el año? Que están dando lo mejor de sí mismos, seguramente, para que el coche gane una puta décima. A gritarles a la cara que está haciendo mal su trabajo. O sea, hemos perdido ya ese poco de... Y esta es una mierda que pasa mucho en el fútbol, ¿vale? En el fútbol, cuando tu equipo pierde cinco partidos seguidos, es habitual que la afición le empiece a gritar mercenario. Cosa que nunca me ha gustado, pero que por lo que sea tenemos normalizado en el fútbol, ¿vale? Yeah. Pero aquí es como... ¿Qué está pasando, tío? O sea... Mmm... ¿Cómo nos hemos vuelto tan locos? El otro día hablaba con Rubén Martín, que le invité a la sección estatal, y hablamos un poco sí, de la visto. futbolización de la Fórmula 1. Lo he visto, lo he visto. No sé si viste esa parte de la futbolización. Sí, y lo tal. vi, lo vi, lo vi. Es que, tío, es que es verdad. Es que estamos pillando, pero ni siquiera lo bueno, lo malo. Estamos pillando todo lo malo de, de es la que, ciudad de fútbol, no, que ojo, que no es peor la gente que le gusta el fútbol que nosotros. Simplemente son más. Claro, es, es, más... es que pillas ojo, todo, ¿eh? no, pillas lo bueno, claro, llega mucha gente no y lo malo. Es que... Y, tío, ah. me hundió el ver. ¿Cómo? No, no quiero poner el clip, vale, no quiero poner el clip y no le quiero dar ni la más mínima publicidad. Luego, encima, me jodió el doble que el chico que hizo el vídeo me seguía. ¿Pero, pero qué me estaba? ¿Me perfil? Estaba en Italia sí. y te seguía. Sí, o sea, es un chico español. Es decir, lo vi, me metí en Twitter y vi que estaba. O sea, me pone el te sigue, ¿no? Y dije, ya, ya, te sigue, sí. En fin. Eh, de verdad, espero, si me está viendo ese chico, no sé si me seguirá habitualmente, a lo mejor me ha seguido por algún sorteo tal. Mm, de verdad, espero, espero que tengas 15 años. O espero que ahora te estés dando cuenta de la putísima gilipollez que has hecho. Y de la putísima falta de respeto y de lo tontísimo que eres y lo que te queda por madurar. Lo digo de verdad, directamente. Y a cualquiera que le parezca divertida, graciosa o una padreada esta actitud, sois igual de gilipollas. Y de verdad que espero que maduréis en la vida. O sea, si no sois capaces de entender el por qué a una persona no puedes ir a su puesto de trabajo a gritarle a la puta cara. Que una cosa es que lo cagas en Twitter. Yo soy el primero que Twitter hace 1500 bromas del rendimiento de Alpine, la saco aquí con Javi y tal. Pero que no entiendas la gravedad de ir a la cara de alguien que se está dejando la vida, seguramente, porque ese coche corra un, una puta décima más de segundo. Y seguramente, encima, los mecánicos que están recogiendo el garaje, que son los que menos responsabilidad tienen en el diseño del coche. Gente que está puteada, que son seguramente mileuristas como nosotros, o gente con un sueldo bajo de clase obrera, que seas tan imbécil de gritarles a la cara, reprocharles nada, es que eres imbécil. Y de hecho, me gustaría mucho, y, y no sé si estas cosas llegarán a los oídos de Fernando Alonso, que el propio Fernando Alonso denunciara esto. Me gustaría mucho que lo hiciera, no sé si le llegará o tal, pero vendría muy bien que Fernando Alonso dijera: Sois imbéciles, ¿qué coño hacéis? O sea, y le un eh, Yo creo que no, no he visto el vídeo. En el vídeo, entonces, ¿qué es lo que hace? Se pone a insultar a. Está el tío en la grada <coughs> y enfrente. O sea, enfrente, qué decir, pues a. Sí, en la grada de enfrente. Sí, sí, sí. Claro, eso es, en la grada de enfrente. Pues empieza a gritar. Eh, vaya tartan habéis hecho, sin vergüenza no sé qué. No me acuerdo ni bien, lo he visto una vez y me pareció tan desagradable que no he querido volver a verlo. Entonces, tío. Mi sí, no, no, pero. Pero, 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 pero y, sí, sí, es para tanto, ¿eh? O sea, de verdad, los que penséis que no es para tanto, sí es para tanto. O sea, no, y lo, es y lo, que, peor, lo peor son las respuestas al tweet. Javi es, que es que hay, es que hay gente Twitter. que empieza a no diferenciar entre hacer la coña en Twitter y estar en persona. Y bueno, si lleváis Twitter a la realidad, algún día os llevaréis la hostia bien dada. ¿Vale? Porque ese, ese señor estaba en una grada y no, no le van a pegar ningún puñetazo. No, y, y mira, pero... dicen por el chat, hablan de, de humor, de chiste. no, 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 no. no. No, no, no es humor. Que no es Twitter, es que, la es que la gente se cree que está en Twitter y no es Twitter. Es que es que gritarle a la cara a alguien eso, lo normal es que te pase en la vida, que si no hay 10 metros de distancia te caiga una hostia. No, pues por a eso es pues, pues, que, no no... que no sabe de qué va la vida. ¿eh? O sea... a, a eso me estoy refiriendo, que, que que estabas en una grada, por suerte, y porque son gente civilizada, no te van a hacer nada, pero sigue trasladando Twitter a la realidad, sigue, sigue, ya verás, no, ¿dónde acabas? No, en un vaya, hospital, a lo mejor. Te va a ir bien en la vida, te va a ir bien en la vida. Y yo espero de verdad que los mecánicos fueran ingleses o franceses y no, se entere, y no lo entendieran. De verdad que espero que lo fueran. Y, a, y al, margen de que, ya al margen de que lo hagas porque no te peguen, ya por simple educación con una persona que está trabajando. O sea, no sí, sé si es vale. que. Si alguno. Ha traba si es que cualquiera que haya trabajado. Pues sí, cualquiera. Cualquiera que haya cualquiera. trabajado. Es que, es que lo, lo, lo entiende seguro. seguro. Es, es como, si, como si yo llamo eh, a mi compañía de internet, que a mí se me cortan los directos de vez en cuando. Y en lugar de llamar por teléfono Hostia, pues... y pedir. Y pe... No, pero claro, yo puedo llamar por teléfono sí, ya, ya. Y... y a la recepcionista decir: Me cago en tu puta madre, vaya de puta, estáis hecho. Y, y no me. Como si fuera culpa de la recepcionista. ¿Y da... Que es que no tira culpa. Y no, no, tío, no, no. Lo que puedo hacer es o darme de baja o cambiar a otra compañía o quién sabe lo que tengo que hacer. Pero no, no o sea, tengo el, la educación y el conocimiento primero de saber quién es el responsable. Que tampoco me parece bien que gritaran a grita director técnico de Alpin quien sea ahora este año, que ya no lo sé porque ha cambiado bastante. O sea, que tampoco, eh Pero que Es que es No, es como Querer hacer la gracia Y por querer hacer la gracia Ese chico, para mí Ha quedado como un completo anormal Y de verdad Que solamente espero Que sea un chaval muy joven Claro Que, que le la... falta madurar Porque a lo mejor yo con 14 años Hubiera hecho lo mismo, Javier, eh Que yo ahora hablo desde No, claro Es que, vamos a ver, es que hay, una edad, hay una edad muy mala Pero bueno eh, ¿Sí? alguien, alguien tiene que, que explicarte las cosas, ¿no? Entonces yo, yo le doy gracias a Dios Todos los días, Javier Desde que me levanto por la mañana Hasta que me acuesto Que nadie no a Twitter que no había Twitter cuando yo tenía 13-14 años que el único sí. que había es Twenty y se cerró y se cerró sí, sí. con toda mi mierda <laughs> o, sea, o sea no puedo parar de darle gracias a Dios todos los días de que, <laughs> que mi tontería y mi pavo que no en, en, quedó todo en, todo en todo privado con, do, con cuatro colegas ya está o sea sí, sí, no sí, puedo sí. parar de dar gracias y creo que ahora ese, ese problema ha sido de muchos chavales que sus tonterías la vemos todos claro. es una putada ¿eh? realmente porque es verdad que ahora se queda para los restos es que te iba a preguntar digo a ver tú lo has escuchado puedes intuir la voz que tiene no digo yo eh, no, dije por aquí, si el equipo juega con el meme, te puede pasar lo del vídeo, sinceramente. ¿Pero qué juega con el meme? O sea, me estoy diciendo que escuchar a la gente y hacer la broma de poner el plan el año pasado, que es marketing puro y duro para que la gente se enganche con ellos y tal, que ahora está justificado que a la cara que está haciendo mal su trabajo. Pero no, de ¿Pero verdad. verdad bien de la cabeza. De verdad, diferenciar o sea, la realidad, ¿eh? de verdad. Se nos está yendo la cabeza a algunos, ¿eh? De verdad, o, o sea, diferenciar, por favor, eh, lo que pasa en Twitter, lo que pasa en el, el plan. De, de la realidad, tío. Que eso, al final tú te pones delante de la persona, está trabajando y ahí ni plan, ni, op, ni polla. Está trabajando la persona, ¿eh? O sea... Es que ponte tú... Mucha gente que le falta una hostia, Javier. O sea, no sé, es que imagínate locura. que tú estás trabajando en cualquier sitio de cara al público, eh, llega alguien y empieza a decirte, tú eres una mierda. Eh, me estás atendiendo como una mierda y te dice Hola. Claro, no, 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 <laughs> no, no, no. O sea, no, es, no es que digo. lo de Twitter se nos va de la... Yo lo digo, esto es un problema que yo pensaba que podía llegar en algún momento, pero es que veo que está llegando, ¿eh? Es que hay gente que empieza a no diferenciar entre Twitter, en cómo en las, las chorradas que puedes poner en Twitter y lo, que, y lo que después pasa en la realidad. Yo digo, sigue trasladando Twitter a la realidad y, y ya, ya verás cómo acabas, eh. Te ves guapa, te ves guapa en la vida. No, gente, que oh, le falta... Oh, oh, oh. Literalmente es una frase muy de... muy de boomer, a lo mejor, ¿no? Pero hay gente a la que le falta una hostia. Y... No, de, de boomerang, no. esto se ha dicho de toda la vida. Sí, no, pero que, <laughs> pero que es como que ahora no, hombre, pero todo el mundo tiene derecho a equivocarse, pone bueno, gente con una hostia a los regalantes. Y sí. si a lo mejor un mecánico del piso me ha soltado la valla y le merece un puñetazo que se lo había dicho, pues igual se le quita No, ya que como he dicho, no va a pasar porque pero, primero estaba la grada y segundo son gente civilizada, claro. seguramente. Ya está, sí, pero Entonces bueno, pero pues... que, no, que no hay Y que eh, insisto, eh, ¿eh? lo que más, o sea, más que el vídeo me jodió ver las respuestas al tweet Ya. Te... Eh, ya, es que. Ya, ya. Es que. Es o sea, gente, gente, yo creo que ha visto que se ha hecho famosa a base de tirar con la broma de, de hacer un poco de bullying y ya no distinguen la línea, pero que es más inteligente muchas veces que otros y que ellos, esos no van a dar la cara. No, y, yo, y no van a. Hay gente, esa gente probablemente. Bueno, muchos de ellos probablemente ni se paran a pensar en lo que, en lo que está pasando en el vídeo. Ellos lo, lo, lo ven rápido y dicen: ¡Ah, <risa> Más risas, <risa> Pero no, no están parando a pensar en lo que realmente está pasando en ese vídeo. Pero vamos, que sí. yo te digo, Twitter, yo llego a un punto ya, eh, Fons, en el que yo en Twitter, o sea, no me sorprendo de ver nada. O sea, ya llego a un punto en el que digo, es que estoy preparado para leer cualquier barbaridad. Porque yo hace tiempo pensaba, esto no, no podrán decir esto, no serán capaces, no, 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 no podrán ir, pues, y, y cuando lo veía escrito decía, madre mía, sí que son capaces. Entonces ya llego a un punto en el que digo, voy a dar ya, por pero, hecho que puedo leer cualquier pero, gilipollez, y Ya está. No barro. deja de preocuparme. No, 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 o es sea, se preocupante. Entiendo, entiendo, ¿Entiendo lo que dices? Claro, claro. claro no, 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 se no, se no preocupa es preocupante, yo no digo que no. Solo digo que para pa, pa canalizar eso, internamente, ¿sabes? Para pa que no me. Ya. O sea, yo qué sé, ya. yo ayer había uno. A ver, esto no es, no es grave ni nada. O sea, pero ya. es simplemente que uno ayer en Twitter, ni siquiera conmigo, estaba charlando con otro chaval. A raíz de un tuit que había puesto yo. Y empezaron ah, a discutir. Sin hacer conversación. Claro, sin hacer conversaciones. Ya lo sé, ya lo sé. Es que. Pero sí, sí silenciar conversación, lo sé, lo sé. Pero que como pasaba tan olímpicamente, <laughs> ni me molesté en hacerlo. Pero el caso es que la última interacción que leí al final fue... Ah, no, es que yo ni he visto la carrera. Y le decía a otro, ¿y qué haces opinando? Y digo, bueno. Y estaba a punto de responderle, bueno, pues esto es deporte nacional, no sé de qué te sorprende. Gente opinando sin tener ni puta idea, sin haber visto ah, la lo carrera. Lo que me sorprende es que reconozca que no he visto la carrera, porque lo normal es que tiene que Claro, igual. Por, por eso digo que no es grave. Este chaval encima es que, bueno, pues lo reconoce. que bueno. no, no, a mí me suda la. Lo dijo así, me suda los cojones la Fórmula 1, pero no he visto la carrera, pero siempre es el coche. Es que era un, a raíz de un tuit de que. Sí, lo del coche, sí. ¿no? Había puesto ahí un meme. Del sí. coche. Siempre decía ¿no? Eh, bueno, yo no veo Fórmula 1, pero siempre ponen la excusa del coche. Bueno, más que, es, que es automovilismo. Claro. O sea, si es que pongo la excusa de que tu puta madre es un normal y que te que <laughs> ¿no? Pero, pero no puedo. No puedo. Tengo que poner claro la que... excusa del coche porque es automovilismo. La ¿sabes? gente es que... se cree que puede reducir. Claro. un deporte tan complejo como la Fórmula 1. No, pues esto es como el tenis. Pues no, no es como el tenis. No, no, no tiene que ver, no. O, sea, o, o esto es como es como si cuando te dicen, es como si es se que hizo viral también un clip de, de un programa famoso de televisión española de fútbol, de un diciendo, bueno, esto es como si el Barça entrena muy bien y luego pierde. No, no tiene que ver, no, no hay verdad, nada, tío, nada ni un poco, ni un poco, pero de verdad, es increíble lo poquito que se parecen esas situaciones. No se pueden parecer menos que no que no. no, no. Que no. Es que es ridículo, o sea, es que eso lo único que hace es demostrar que no tienes ni idea Pero ni interés en aprender Y que no te da ni vergüenza reconocerlo Que mira, lo hace todo en Twitter y tal, pero que le haga un pavo en la Es que la Fórmula 1 es un deporte que, yo entiendo que todos los deportes tienen su complejidad, sus cosas Pero la Fórmula 1 es un deporte que es muy compleja, tío Entonces, realmente a poco que digas algo sin tener idea es que quedas muy en evidencia, tío Quedas muy en evidencia no. cuando dices algo... y se... Porque alguien, no, no hace falta ni ser experto. Yo creo que la mayoría de gente que está en este chat, de, de media, todos tenéis... Eh, bueno, pues visto un montón de carreras y, y, y cualquier... Cuando alguien dice una gilipollas, cap... la detectáis al instante, sin ser expertos, ni yo, ni vosotros, ni nadie. Pero es que es tan fácil pillar a alguien que no tiene ni idea de Fórmula 1. Que es como... Y, y deberíamos ponernos todos de acuerdo como tal y no hacerle ni caso. Directamente. No, yo, yo lo hago ni caso, yo ya te digo, yo ah, paso pues, sí, y llego. Pero mucha gente responde. Yo soy, muchas veces veo gente ya mucha gente seguidores, responde seguidores, seguidores, seguidores míos que más o menos conozco de que aparecen por el chat de tal y me suenan sus usuarios veo cómo responden a gente que me pone auténticas gilipolleces y pienso, no perdáis el tiempo de verdad que no no yo, claro yo, yo estaba viendo a este chaval que estaba pegando pegando discutiendo con el otro y, y claro yo llegué a un punto en el que estuve a punto de intervenir en la conversación y decir no has visto que no has visto la carrera no sigas o sea sí. no te molestes de hecho el, el, día... el chaval le, le, le respondió pero si no has visto la carrera por qué opinas y yo pensé ya. ¡Qué buen argumento irrefutable! Yo este todavía me pasó dos que me seguían eh, No sé, cuando el viernes Creo cuando el accidente de Carlos y tal, de la banda roja Que puso algo como, joder, Carlos Está, va de culo, vaya suerte, no sé qué tal Vaya fallo, no sé qué Y le puso uno, bueno, Leclerc también falla, no sé qué Y le puso el otro Como, pero Carlos más, y le pasó una foto de un accidente de Carlos, o algo así, o un abandono de Carlos Y el otro le respondió con una foto de un abandono de Leclerc pues, Y otro con una no de un siempre. abandono de Carlos no te y, te miedas, miedas. De y estuve a esto de escribir pero, pero, sois tontos, os gusta ser tontos. O sea, ¿qué os pasa? Stop, stop it, dude. Bueno, pero, ¿no? No, hice, dije, El silencio de conversación y ya está. Pero. Pero sí, que, chicos, de verdad, miraos, si no sois capaces, lo digo en serio, si no sois capaces de ver lo que está mal en que una persona le grite a los trabajadores de una empresa a la cara que lo están haciendo mal, si no sois capaces de verlo, tenéis un problema grave. De verdad. O sea, que no es, no es ni debatible lo que estoy diciendo. Si no veis. El problema de esto No sé Yo, yo solo lo, verdad, Es que solo tendría sentido En el, en el escenario Que tú has dicho De que sea un niño Sí, un chaval joven o, o Porque ya o está que, O que le pudo La presión de grupo Y ojo, eh a lo mejor el chico A lo mejor sale, ha salido El de siguiente No lo sé Y ha dicho Oye, que me he dado cuenta De que me pudo un poco La presión tal Tiré para arriba Me vine arriba Lo siento o sea, No, no sé, eh Yo creo que todo el mundo Se puede retratar de algo Y... y bueno, sí puede, que es, En ese caso Pues obviamente claro. bien. Pero... Pero que no Que no, que no que, que, que. Es que, en serio, es que es como explicar por qué, por qué no está bien si ves una abuela por la calle y meterle una puta hostia. O sea, es como lo mismo. Es decir, no no, no, no debería No es ilegal, claro. loco. Está muy de moda decir no, ahora, no, no es, es ilegal. Que, es, que, es que es una vieja, igual la puedo, ¿no? Igual la mato de una hostia. O sea, quiero decir, si es como explicar esto. <laughs> no, no, o sea, si no, no entiendes por qué no sé. está mal esto, pues, chicos te faltan valores en la vida y yo no te puedo ayudar. sabes Yo tengo aquí un podcast con Javi de Fórmula 1 y no lo pasamos de puta madre, pero. pero o, poco, poco, poco más, más ¿no? Lo podemos hacer. Volviendo a la Fórmula 1, hay rumores de movimiento de Venga, mercado. Reenganchamos, redirigimos el, el Dream Team. Vamos a hablar de, de esto. No, ha retuiteado que la gente ofendida es de piel fina. Pues eso un gilipollas. Yo soy, escucha, yo soy muy de, de, de la opinión de que hay mucha piel fina. Sí, pero y mira, ya a nadie le gusta más el humor negro que a mí, pero una cosa molesta, bueno, no, eh. cosa que tiene la gente. Cierto, la cierto. O sea, pero, pero lo de la piel fina eh, se queda en Twitter. ¿Entiendes? O sea, bueno, tú no puedes ir a insultar a una persona a la cara. Es que, es que eso no es piel fina, es que eso es la vida no, real, amigo. No estás haciendo un chiste por Twitter que no lo va a leer seguramente eh, nadie. O sea, no, 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 es que está. Yo insisto, sigue, sigue haciendo Twitter en la vida ya verás lo que. Al final, bueno, en tu puto sitio te pondrás la vida. <laughs> es que no hay otra, no hay otra. Sí, sí, ya está. ver eh, de padreada padre, ya sabes de qué vas a imaginar mejor y Pero que pero, ni siquiera dejáis que. que que gasten el uso de la palabra que, que es divertido decir que no pasa nada por poner padreada en Twitter o sea a Ford for no le gusta y no lo hará nunca pero que entiende supongo que entiendes que hay gente la normal malir, pero no me gusta el término claro que hay gente normal hay gente normal que simplemente sigue el meme en Twitter y ya está y punto y después sabe diferenciar cuando apaga su móvil se va a la calle y dice vale no tengo que estar diciéndole a la señora de 50 años vaya padreada señora buah, chaval ¿Has visto? No, no tiene que estar haciendo el tonto. O sea, hay gente... No, mucha... Y comportarte normal, y yo entiendo incluso que hagas una cuenta medio secreta para bromear y tal. Claro, y, y, la, real, mal. y la gran pues mayoría yo... seguramente lo sabe diferenciar. Lo que pasa es que los tontos claro. siempre hacen mucho ruido. Lo de siempre. Ya, efectivamente. Pero bueno, hablando de ruido, Albert Fabrega ayer en directo lo que fue... <laughs> así es. Eh, eh, no, no lo vi el directo eh, de Albert. No, yo tampoco, pero, pero, he, visto, pero he visto el clip. Que hay algo así como que tiene información de un movimiento de mercado... Entre equipos, dijo. Sí, de trueque. Que, si no me equivoco mal, dijo que no le sorprende el que sale, pero sí el que llega. O algo así. ¿Vale? Saquemos el, teori el teoriómetro <laughs> Venga, saquémonos. <laughs> Vamos allá. Mi porra, yo tengo. Estoy casi seguro de que este trueque no es para tanto que en el sentido de que olvidémonos de un gran Ya, no, nos entonces. estamos poniendo la cabeza con. Yo, yo voy a tirar. A lo que creo de verdad factible. No, pero Un momento, Fons eh, No, eh, este, o sea, aquí por este En el chat pone que el rumor es falso No, hay que diferenciar, hubo un tweet falso De un fake de Albert Fabrega Pero sí. En el tuit ese lo que decía era que era un color azul No hablamos de eso, estamos sí. hablando de un pero lo otro es verdad, lo claro, otro es verdad. Hablamos <laughs> de un tuit, de un directo de Albert Fabrega claro. Donde sí que habla de un rumor, vale Hay que diferenciar esas dos en cosas hecho, por... Lo otro yo, he usado ese tweet en el que Que era un fake y me lo he comido, ¿eh? que lo reconozco Y ya está, ¿eh? la risa, jaja eh, que de hecho lo he puesto y me ha contestado. Uno me ha dicho, oye, que es fake. Y me han hecho. llegado otros 17 a decirme que es fake porque ya han visto que me lo habían puesto, que había contestado y han dicho, bueno, le voy a informar también yo porque soy... ¿sabes? Pero bueno, en fin, Internet. Y no sí, lo voy sí. a borrar. O sea, cuanto más me lo pongáis, estoy a tres personas más que me digan que lo borre de ponerlo fijo. Y Pero, no, no de ponerlo eh, fijo, sino de repetirlo. Sí, de <laughs> voy a ponerlo cada otra, cada, otra cada, vez. Cada dos semanas. Efectivamente. Pero en serio, o sea, más allá de eso, cuando he citado el tweet, a lo que quería ir es al rumor. De verdad, el vídeo de ayer. Es como que lo he usado pensando que era él y, y siguiendo la tal. Pero lo de que fuera azul me chupaba la. O sea, me da igual. Que en este caso sí que creo que coincide. Porque yo el movimiento que veo y que no me sorprendería ni que fuera a mitad de temporada. Ojo, ¿eh? Es Alfa tauri Williams. O Gasly o su Noda por algo. El trueque menos ilusionante. Sí, probablemente menos ilusionante de la sí, <laughs> Pero, pero, pero o sea, muchas veces es el más lógico, ¿no? Por desgracia. Sí. No, no, o sea, sea, no sé. No sé si Albon por su noda en el sentido de que Alfa Tauri quiera maximizar. Mira que su noda está haciendo bien, ¿no? Pero por, por Albon, tener como la. Albon a dos... Alfa Tauri. Los desechos de Red Bull pegándose entre sí. Buah, maravilloso. Es eso o Gasly el año que viene a lo mejor a Williams porque se le acaba el contrato y repescar a Albon. Albon sigue siendo piloto de Red Bull, ¿eh? A, esta, a día de Yo hoy. Yo tengo ahí, una ¿no? que es mucho más lógica que la tuya. La verdad. Cuéntame, cuéntame. No, no, o sea, además eh, hay una cantidad de argumentos que la defienden que no hay manera de. Es que eh, es Alonso Red Bull y Verstappen Alpine. O sea, no. Yo ay, creo. Ay, yo no sé. No, qué, el que dice que no es que se te está poniendo. No, esto sí. O sea, no había caído. Que es que es no saber leer cómo funciona la es película. Que, no gente no dando de nada de la película. O sea, es que es lo más normal, cualquiera que, que piense que este truque no es Alonso Verstappen, es que está jugando... No, porros. Verstappen tiene contrato hasta 2028, era no, pero aún así... Claro, no, no pero, no, pero no, hay, hay, una, hay una cláusula no. que pone que en el momento que Fernando... No, hay una cláusula que pone que sí... Me está metiendo puesto, mira. Si claro, que si quiere, Alonso aparece en la ecuación, y Verstappen quiere. se va por la puerta, tranquilo. Sí sí sí. Claro. sí, sí, sí. Verstappen dijo, o sea, a mí yo me quedo aquí, pero es que si Alpin me quiere yo no sé decirles que no. Claro, claro. Mi sueño desde niño es correr a las órdenes del Sufufufu. Tiene puesto en el... no, no te preocupes, vamos a cumplir tu sueño en realidad, Max, tranquilo. No te preocupes, Max, de verdad, jode sí, sí, te sí, sí, tener un coche para claro, ganar pero... el mundial, pero te vamos a dar la oportunidad de correr con No eso. te preocupes que ahora vas a poder pegarte con un con un buen cacharro como el Alpine. No, argumentos completamente refutables, ¿eh? Sí, ya está, más convencido. Es que, bueno, no, es que, que no hay ir. manera de no convencer. O sea, es que en el momento que te digo eso, ¿cómo dices que no? O sea, ¿cómo? Podemos cerrar para eh? Pues Sí, no. Claro. Claro. Gente, ¿Me a, me a, a Red Bull el año, el año que viene. Ya está. Voy a decir ¿Cómo? yo un cambio entre Hamilton y Kevin Magnussen, pero es que eso sería una tontería al lado de lo tuyo. Claro, 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 claro. O sea, es que. Me he adelantado, ¿no? Me he adelantado a la. a la. a la lógica. Sí, sí, sí. <laughs> en fin. Ahora sí, tú quieres. No, decir sí. no yo, yo no tengo ninguna. O sea, no tengo una porra como la que tú no, has dicho tú que No, no la tengo una porra seria, ah, hablo, bueno. hablo de movimiento. Ya, a ver, ese. se hablaba de que Ricciardo pudiese salir de McLaren. Y yo creo que sí podría tener sentido por el, cómo está en McLaren? Es que McLaren. Pero a, ¿a quién de, traes? Ricardo tiene, tiene hasta 2023, ¿eh? Ya, eso sí es verdad. Ya, no, pero o sea, tendrías que ceñirte a pilotos que terminan el contrato este año, ¿no? Es que yo lo que entendí del tweet de al ver, del vídeo de al ver, que no sé si será verdad o no, claro, porque si no hay otro hay movimientos más lógicos. <coughs> Pero que son dos pilotos titulares de sus equipos cambiando. Porque si no, otra opción lógica es pensar, que se ha dicho mucho, Piastria-Williams. Williams, que igual empieza a llevar en pues, no el año que viene, que se lleva murmurando un tiempo. Pero es que Piastri no es piloto. Y la Tiffy, la la piloto probador de Alpine, y si se mete Alpine en. No, yo, en, yo, car, creo en que, yo creo alpine, que. Ahí. Yo creo que no es piloto suplente. Yo ah, creo claro, claro. O sea, quiero decir, que eso sea un movimiento normal dentro de lo que cabe y. Claro, y tal. Pero, Mira, claro, yo creo que habló, por lo que él dice, son pilotos titulares cambiando. De todos modos... Por eso no hago... Mira, el de Ricciardo Alonso también lo he leído en Twitter. Yo, bueno, no le veo mucho sentido, pero igualmente me gustaría abrir debate. Te pregunto a ti bueno, y, a, y a todo no, el mundo. No me cambias para debatir. A la gente del chat, no, a ti no te cambio, yo no sé cómo tú. No a la gente del chat también, porque es que realmente me o sea, quiero, quiero saber la opinión. O sea, el, el cambio de Alonso, el, supongamos que fuera ese, el hecho de mandar a Fernando McLaren, al, o sea, alguien... ¿Pensáis, ¿Pensáis que es bueno para Fernando? Yo hay mucha gente que entiendo que a la mínima que ve que no funciona es como que, bueno, esto es un cambio, ¿no? vamos a un, un sitio, pero parándote a pensar a fríamente. Alonso no puede cambiar ya. Ya, ya, ya. No, yo, yo, no pero yo lo pregunto porque, porque veo que hay gente a la, a la que, bueno, parece que no le. Vamos, que, coño, cada uno que piense lo que quiera, faltaría más. Pero yo no sé, yo, yo creo que lo dejaba a ¿eh? Yo, creo, yo lo dejaba a pie, vamos, sin ningún tipo de, de duda. O sea, me creo más que Alonso fiche por McLaren el año que viene por la McLaren de la IndyCar. Más que por el de Fórmula 1, ¿no? Sí. No, y, y me parecerá hasta un movimiento. Si este año Alpine es esto, me parecerá hasta bien. Es decir, pírate ahí, no. gánatela la indicar y hacer la triple super corona, como siempre digo. O sea, eh, ya está, es que casi lo preferiría. Pero... Yo tampoco me lo moría ya, la verdad. Pero no, o sea, yo, hombre, hay que decir, si realmente, más allá de la broma que hemos hecho, le he llega una oferta de Red Bull, de Ferrari o de Mercedes, pírate. Y añado Mercedes. Hombre, aquí. Claro. Oh, sí. Añado Mercedes aquí. Ojo, pues se, se, yo creo que sería la última puerta, la última oportunidad de ir a Mercedes, debería ser ahora. A ver, a ver, y, y no va a pasar. Y no va a pasar. Pero, yo pero, <laughs> pero, pero, pero 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 pero, ahora mismo, si, si yo pudiera, si yo fuera Fernando Noso, me llega una oferta de Mercedes, ni me lo pienso. Y sí, hablo de esta Mercedes. Sí, sí, sí. sí no sí. me lo pienso. Voy. Quiero decir, prefiero estar con una gente que ha estado a mirando. Ver, yo soy. Claro, poco, como ahora. digo siempre, soy lógico con mi discurso. Y yo he defendido que Mercedes creo que va a llegar. No sé si a tiempo para pelear, para pelear por el mundial, pero yo creo que va a llegar a La pelea entre comillas Por bueno por Alguna eh... carrera gana Claro Entonces yo creo que Alpine eh. no tienes esa Alpine no. no va a pelear por una carrera no Yo una creo Salvo que ocurra Una debacle de, de la gente de arriba Entonces yo creo que eh, Yo también lo mandaría Si pudiera sí. A Mercedes Y, y luego otros rumores Se habla también mucho si Por aquí este le he visto alguna vez El de Gasly por Ricciardo Ni de puta coña veo a Ricciardo Yendo a Alfa Tauri Ya es que No eso sí que no Eso sí que no Claro O sea que lo de Gasly Que le interesa a McLaren No te digo yo que no Pero entonces Ricciardo Se tendría que ir a no sé, pero Alfa Tauri no se va a ir. No, Alfa No. Alfa Tauri no se va a ir y No, no, no. Que, O sea, te, te piran de Red Bull porque. <laughs> y vuelves a los cuatro años Alfa Tauri. Claro, ¿no? claro, no, 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 está feo ¿sabes? eso. Eh? Está feo. Eh, hostia, está guapo, ¿eh? Madre mía, entonces. No, pero es, es que... verdad que ha Hamilton sí podías entrar en la ecuación, ¿no? De piloto que abandona la escudería. Ya, es que ¿Y se... ¿Se va a dónde? No, se va. Pero ah, es que dice intercambio. Ah, no, claro, es verdad, intercambio. No, nah, Hamilton. Entonces... La... O sea. La clave del mensaje de Albert Fabrega no, si es que no entonces... se explico mal es que habla de intercambio. Es que, claro, Alpin, al pero es que yo creo que lo, lo que decís Alpin, o sea, lo, creo que lo decís más por, la, por el deseo de que vaya Fernando a que, a que, al hecho de que es lógico, no tiene ningún sentido que Hamilton vaya al pin, ¿no? Estamos de acuerdo. O sea, Hamilton va a decir. Me encanta ese coche, que no para de romperse. Quiero ir allí. No, o sea, no, no. No, está guapo, eh. A pesar de que está el Mercedes va como la mierda, eh. A pesar de todo eso. Yo. Lo más fumada de porros que se me ocurre. Y es fumada, eh. O sea, creo que está al límite de qué tonterías estar diciendo vete a acostar. Pero venga, creo que no llega. Venga, cuéntame, cuéntame. Hamilton, Norris, McLaren, Mercedes. La he leído también. La he leído. O sea, creo que es dentro de la. Sí, no está. No está. De la locura lo más razonable. Pero Norris tiene un contrato tocho con McLaren. ¿no? Sí, bueno, pero eso, pero eso creo que si. Pues yo soy Norris, también me cambio. ¿eh? Ya, pero es que es un contrato. Si sí, yo es Hamilton, no. Que, pero es que un contrato está para firmarlo, eh. Estás está para cumplirlo. Y en, en Fórmula 1. Ah, bueno, pero, vale, pues, en, pero en ese caso entonces borramos de la ecuación a lo que hemos dicho antes, que tiene contrato no sé qué. Lo ah, que solo fueran, sí. sí, sí, sí Hombre, sí. Lo podemos, entonces ya ese argumento lo eliminamos para, para todos, no solo para... Cabe decir, en 2013 no tiene ningún sentido que se fuera de McLaren a Mercedes. Claro, ahora, ahora tampoco tendría mucho sentido, a pesar de todo, que se fuera de Mercedes a McLaren. no Pero... pero yeah. ¿Qué quiero decir? Que sería lo más loco que espero. Aunque ya digo, ¿eh? Mm, Bajar las expectativas porque ahí me huele a Gasly Albon Para el año que viene. Ya. Yeah. Sí, sería, sería un, el, el menos ilusionante de todos los posibles trokers, ¿no? Que estamos hablando. Y el perjudicado sería Albon. Porque al final Gasly se libera de Alfa Tauri, se va a un equipo independiente, venga tal, y Albon volvería al Alfa Tauri. Ya. A ver, también depende de la confianza que tengas en Williams, ¿no? Mejor en Williams siendo último que en Alfa Tauri. Ya, ya, ya. Ese debate ya lo hemos tenido en sí, Borios sí, Y no. Sé. Bueno, no, no estábamos muy de acuerdo siempre, pero bueno no bueno, es la gracia, ¿no? Esta sección. Sí, sí, no, es la gracia. De... Claro, claro, o sea. Yo sí. Y Vete retirándose. Yo, chicos, cuando habléis de retiradas con esa ligereza, viendo que Fernando tiene 42 años de otros pilotos. O sea, me hace un pelín de gracia. Que no sé, ¿qué? No, pero, sé, no, no pero yo no sé. Yo a vettel a lo mejor no le veo con esas ganas de aguantar bueno, lo que está aguantando bueno, Fernando. He la, la mejor cara del año la ha he hecho aquí, ¿eh? Sí, ya, ya. Pero no, pero si no digo que no pueda seguir a un, a un buen nivel. Yo lo único que digo es que no sé si él tiene esas ganas de aguantar un. Tractor, sinceramente. No sé, no creo que no, 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 grandes no, 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 campeones que, que, que aguanten eso, a ver, yo creo que no, no es lo normal. Lo de Fernando yo creo que no, no es lo normal, justamente. Ya, Albert dijo, no sorprende el que sale, sino el que entra. Pero claro, pero claro pero qui ¿quién sale quién entra? Claro, desde qué punto de vista, ¿no? Porque yo puedo Porque pensar si es intercambio entre dos equipos en con pilotos en activo. Ahí a, ver, ahí a a ver, es? la jugadora va a la pasada, la, la, claro. la lingüística. Porque, claro. ¿Por qué? Porque si, si no, sí si que me voy al de Piastri, a Williams o algo así sencillo, ya está, ¿sabes? Se ha tomado por culo. Entonces, claro. sí, tiene no, no pero cuenta. es que no sabemos quién es el que sale y quién es el que entra. Porque si estamos mirando desde el equipo A o desde el equipo B. Porque si miras desde un equipo, el que sale es uno y el que entra es otro. Y si estás mirando desde, desde el equipo B, el que entras uno y el que sale claro. es el otro. Entonces, pero ahí está. No sabemos quién ahí es está. el. Eso es. Eso es. Así que, es por gallet. ¿Te imaginas que sale troll? De Aston Martin, era guapísimo. Y, se, y compra, no, la estructura. No sé. compra estructura. Compra la estructura. Red Bull. <laughs> y Verstappen lo manda a, a, a Aston Martin. Y, bueno, y Stroll bueno. al mando del Red Bull acompañando a Nicolas Latifi. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? De puta madre. Como de madre. Campeón del mundo. A eso le bajas un poquito, le echas un poquito menos de marihuana y te queda guay. <ríe> <ríe> Para la siguiente. Está de puta madre. No, no, no tanta como la de Alonso a Red Bull y Verstappen al Pire Eso está muy bien, eh. Eso está claro. muy bien. Pero es que esa, esa, esa sí. es lógica, esa es lógica en vena. Sí. Ha cogido sí, claro. una de esto de lógica y te, la, y te la has inyectado. Es más, ¿no crees tú que en ese momento Red Bull dirá, ya que tenemos a Fernando Alonso, que le den por culo a Checo? Y si sí tú trae... claro, 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 claro. Y Fernando Alonso y Carlos. Pero además, que el Red Bull, cuando haya un fin de semana que no sea dominante, que sea más rápido el Ferrari, lo que hace es fichar los Ferrari. Claro. Y van alternando. Entonces se van o sea, montando siempre con el coche, claro Claro, o sea, este fin de semana hubieran corrido en Red Bull los dos Claro ¿O Hubieran ganado los dos, claramente, o sea, indiscutible sí, sí. Pero que llegamos a Miami, Ferrari se Adapta, Guaita, no sé qué Coge el miércoles Binotto Hay una cláusula, que, y, hay una cláusula. Claro. y dice Binotto ¿Cuántos millones queréis? Tú para volver Y tú para volver 10 años después <laughs> ¿Cuántos, ¿Cuántos millones queréis? Y le este dice, tío. yo qué sé, eh, un gritón yo, medio gritón este. Que yo gano dos mundiales y este no. Venga, puta madre. Es medio. justo, es justo, es justo, sí, sí. es justo. Y entonces los pilotos de Ferrari, que en ese momento serán Mick Schumacher y Robert Kubica. Esto no se lo espera nadie, pero va a estar Robert oh. Kubica. Sí, porque como lo medio firmó en 2011, pues. ¡Ja, <laughs> <laughs> O y me hablaban de fumada a mí y esto ya supera esto ya vamos, aquí hay ya no veo a Ford, solo veo humo en su vale. cámara. Solo veo humo. ¿Y, dirás, ¿y, Le, ¿Y Leclerc dónde está? En Alfa Tauri. En Alfa. -Tauri? Eh, en, Alfa -Tauri, en Alfa Tauri. Padreando a Gasly, ¿no? Padreando a Gasly. Eh, me gusta, me gusta. Y esto esto va a pasar. Esto, va a pasar, esto sí. va a pasar. Y se van a ir cambiando, se van a ir cambiando entre, entre tal O sea, Max Schumacher y Kubica irían a Red Bull ese fin de semana. Entonces ya pues volverían, tal y se así. Claro. Sería sería cambiando. Van cambiando sí. Está bien pensado, me parece una buena estrategia. Sí, sí, sí. Está sí, sí. Oh, bien. Eh, sí. Va a ser divertidísimo, Javier, el año que viene. <laughs> es una cosa. Madre fuente, 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 la más fiable del universo. <laughs> Vamos, quien quién ponga en duda las fuentes de Fons <laughs> madre mía. Me pone uno, pone, Me he perdido, profe. Nos <laughs> hemos perdido <risa> todos. <risa> no, no, no os culpéis, nos hemos perdido todos. Me he perdido. Ni el modo de la 14, totalmente Qué fin de semana llevo, Javier, de verdad, que asco la vida Dios míralo, está, está completamente desatado Estoy siendo el psicólogo hoy, eh No, no, me lo paso muy bien, me ha venido bien la terapia Ha estado bien, ha estado bien yo Oye, sí. de verdad, eh, pido perdón si alguien me ha notado más bien, no lo habitual, pero es que uff, Ha sido complicado, o sea, de hecho ayer Ya digo, es que no quise grabar en el sentido de No estoy bien, y no sé si grabaré ahora, eh Porque luego tengo a las 9 eh, Voy a pasarme otra vez donde van Peter para yo, yo también, yo soy, también estás, Claro, ¿no? soy jefe de equipo Está, estaremos en directo en mi canal, además, sí Qué bueno Pues nada, pues estaré yo por ahí No sé si... Creo que narro y no me acuerdo ¿Qué dije? Que o sí. o comentas, bueno, da igual está bien qué hoy No me acuerdo Me escribió a Peter Y le dije, vale, pero no le escuché el audio Entonces voy a escucharlo ahora, igual me dijo que no Puede ser, <laughs> puede eh, ser, pues, eh. cuidado, eh A mí el audio de Peter Igual no y te dije, veo no Y por eso no que me está diciendo que narre y yo tal Y como que luego le dije, vale, ok Y me dijo, de puta madre, yo digo yo que... Luego lo escucharé, a lo mejor no voy. Eh... eh... Nada, no, en serio, sí lo escuché, pero no me acuerdo qué me dijo. Lo tengo ya, ya. Escuchar. O sea, no me acuerdo a la hora. ¿Qué hora es? Esta noche. A las nueve. Bueno, ahorita para correr. Bueno, yo no corro, yo dirijo. Pero bueno. Dije, chicas, yo no haré directo... Bueno, oh, podría abrir directo, narrando. Lo que pasa es que no interactuaría con mi chat. Claro. Ah, yo, yo, hay que decir, yo tampoco interactúo mucho con el mío durante la carrera porque estoy, estoy claro, dirigiendo, claro. bueno, dirigiendo, entre de lo que puedo. ¿Tú llevabas a.? Williams, expulsito y Pepe. Yo creo que se han puesto las pilas, han estado practicando, tío. En este tiempo. se sí ha corrido una de tres carreras. No, pero han estado practicando fuera de, de eso, coño. Han estado practicando por su cuenta, corriendo ellos. Bueno. Está bien eso. Está bien. Pues esa, esa es la actitud. Pues nada, eh, pásense luego por el canal de. de Ampeter De una. todos modos, llevamos dos carreras, no tres, ¿eh? Porque la de Australia no se ha corrido. Es verdad. Es que la Australia yo cuando me fui. O sea, yo solamente podía pasarme para libres y para... Bueno, para libres, para clasificación y para... <coughs> y para entrenamientos, sí, un poco, no me acuerdo. Sí, fue como entrenamientos, ¿no? O sea, solamente pude pasar esas sesiones. Luego fue Rubén a narrar, sí. pero yo desconecté porque me tenía que ir. Y luego... Joder, quedé súper mal porque, claro, yo escribí con la mejor de las intenciones a Peter Le digo, bueno, ¿qué tal, Sada? No sé qué tal. Me pone horrible. <laughs> horrible, hemos es que tiene que cancelar. Claro. Y yo dije, mierda, joder, <laughs> no lo esperaba que. Es que el juego ha pasado por un momento chunguísimo, ¿eh? O sea. Es, claro, yo, es jugable, que tío. Me puse el, el mensaje fue literalmente bueno, como durante la clasificación ¿había, había habido algún problemilla. Le dije, bueno, yo creo que a pesar de los problemillas se ha quedado más o menos bien, ¿no? Y luego ya me pone, no, hemos tenido que cancelar. Lamentable. <laughs> yo, yo esa no estuve, así que no me enteré de nada, pero vamos, que me lo esperaba porque yo, yo sabía cómo estaba el juego. Entonces digo, aquí no se va a poder correr ni de sí. coña. Claro, que fue. Am, dije, Ampeter, ha salido movidito, pero guay, ¿no? Vaya putado lo de la conexión tuya y tal. Claro, porque a él le estaban tirando el directo encima. ¿Ah, sí? Sí, de no sé qué. Sí, sí, sí. Entonces me pasa un audio y dice, Una ¡No, puta mierda. Hasta los huevos de la vida, ¿no? Te falto, le falta decir. <laughs> Joder, sí, Dios. Es que es que... Se nota mucho, se ha muchísimo que he desconectado después de. Pero bueno. ¿Cómo que ha desconectado? No, que, sé, que se había notado muchísimo que no había visto lo que había pasado después que Ah, vale, vale, bien. vale, claro, 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 sí, sí, sí. Quedó, quedó ah, mal. claro, quedó mal por ahí, sí. Pero bueno. Pero bueno. No, a ver si te tenías que ir. Es que te tenías que ir, ¿no? Sí, sí, sí. Tontería. Sí. Y nada, eh... ¿Por qué no corrieron ayer, chicos? Yo qué sé, preguntarle a pitas. Yo he visto. <risa> <risa> ya está. Yo tampoco lo sé. O sea, yo. Ah, es que también y ayer no sé. Ayer. Uy, me toca narrar a mí ayer, Javier. Me pongo fino, eh. Uf. Madre. Esto, ya, hecho, no ya, ya te veo todavía hoy, eh, cuidado. Luego hay con nuestro amigo Jaime Alvesuari estaré narrando. Pregúntale por Marco. Es súper, súper majo, tío. El otro día le hice una bromita. Sí, sí, el... ya lo sé, esto ya lo hemos hablado. ¿Lo viste? No, no lo vi, pero que me lo contaste. No. Majo, tío. Majo. Sí, sí, sí. Le tengo que sacar el tema un día de esto de que me tiene bloqueado en Twitter. ¿Tiene bloqueado en Twitter? Me tiene bloqueado en Twitter. Le tengo que sacar el tema. Pues va a ser incómodo eso, ¿eh? Sí, va a ser incómodo, igual no se lo saco. Igual eh... sí, no se lo saco. <laughs> tío, de. Pero fíjate, ahí volvemos al tema. O sea, yo he hecho mucho el idiota en redes sociales. Bueno, y... pero eso, sí, eso lo puedes abordar de manera. Claro, quiero decir, y decir. A ver, todos podemos madurar. De manera adulta, oye, Jaime, tío, eh, fui un poco tonto a lo mejor hace algún año y, te, y me bloqueaste Twitter, pero ahora te juro que soy. He cambiado. <laughs> lo que pasa no es que. Claro, soy... tú soy yo. Claro, no no eres, tú, no eres tú soy, soy yo. yo. <laughs> Queda un poco feo eh, eh, hacerlo en directo, ¿no? Por ahí. <laughs> mejor tira ya para adelante y ya está. Claro, claro. Mejor tira para adelante y ya está. Eh, bueno, eh, entráis bueno. en, en llamada antes, ¿no? De, de empezar. Sí. En Discord disco no me bloqueado. No <laughs> Le puedes poner un mensaje. Aquí no me tienes bloqueado, eh. Ya bien. No. Yo, me, a ver, lo digo en serio. O sea, es una. Es. Por eso me refiero que es tan importante ver lo mal que está gritarle a alguien en su cara que su trabajo está mal. O sea, Gemma que si es una persona a la que conocíamos por, por correr en Fórmula 1. Y por la actitud que tuvo también muy en contra a veces de la Fórmula 1, que nos podía tocar la polla, a los que nos gustaba la Fórmula 1 y tal. Pero es que luego, cuando ves que conoces a las personas que hay detrás de los personajes y que no son igual lo que tú pensabas, porque claro, tú muchas veces tiendes a idealizar o a lo malo o a lo bueno a la gente que vemos sí, por sí. la, TV, o la gente Tal que cual. Pero luego te das cuenta, a nada que yo, condiciones de la vida me han hecho conocer a mucha gente, digamos, detrás de las pantallas, luego dices, coño, es que claro, es que esta persona. Es normal una persona como yo, que. O sea. Voy a tratarla con, con respeto como una persona normal que es, ¿sabes? Y viene claro, a aprender estas cosas. Claro, ahí. pero es que es normal. Es que es lo que digo. Cuando, cuando lo tienes delante, es que es otra cosa. Pero tienes no, que, que tienes con una ser? persona y dices, ojo, pues vas a hacerte lo contrario. Y decir, ah, pues es un imbécil. Y tiras para adelante. ¿sabes? Claro, claro. claro. Pero, claro. pero y, aun cuando confirmas que es un imbécil, normalmente no se lo dices en la cara. Obviamente, obviamente. <laughs> te da, te da hasta, claro, por mínimo, mínima educación casi, ¿no? Aunque pienses que es gilipollas, yo, yo la, que... La que de decir, Madre mía, te has fijado lo tontísimo que eres, ¿no? Claro, claro, eres? claro, claro, claro. No. ¿Has dado no. cuenta del no. detalle de que, de, que cuenta de que eres un imbécil integral? No, te callas y hablas con otra persona, ya claro, está, ¿no? Quiero claro. es decir, tú tienes en una fiesta, ves a alguien y dices, uy, qué tonto es este, no te hace que dices, ¿te has fijado que eres muy tonto? <laughs> ¿no? Sí, sí, sí. Te piras y ya está. Pero bueno, en fin. Ya está. ¡Ah! El taller de f 2022. Hostia. Hostia, ¿qué? Salió guapo, ¿eh? Hostia, a ver, es ah, 30 que. Segundos de puro, 30 segundos de puro entusiasmo. Estaba eh, Javier, aquí en de... directo y me comí. He visto, he visto. O sea, lo vi en un directo. Me dijeron, mira, raciona a Javi racionando al juego. Y a Javi racionando al juego. Y boah, estamos de enhorabuena a los aficionados del mundo de la conducción, ¿eh? A mí, pero yo, yo no entendí una cosa. Y es que, a ver, sacaron noticias, pero no estaban en el tráiler, tío. O sea, por qué creas ya, tanto o sea, hype? Sacaron muchísimo texto. Claro, pero muchísimo el, texto. El teaser, porque el, fue un teaser, no fue un trailer, no sí. tuvo nada de gameplay. nada. Nada. Pero ni nada. de gameplay, ni, ni de nada, o sea, porque nada, contenido cero. Y además, habías creado un hype porque es verdad que habían creado ellos, ellos mismos habían creado un hype, habían puesto un contador en plan, hostia, se va a presentar hoy, no sé qué, y todo el mundo, hostia, uy, ¿qué uy, es uy, esto? Y de repente me encuentro el pastel, y digo, Madre". Y vemos tres imágenes estáticas. Total. De con los modelos de los coches de diciembre. Sí, la, no, la maqueta, <laughs> la maqueta. La maqueta, por eso digo lo poderoso de las coches Sí, y... sí, sí, la santo. ¿no? Ah, un, un drama, un drama. Ah, eso sí, sale pronto, ¿eh? Uno de sí, el 1 de julio. Eh, bueno. yo, eh, fue lo que dije, lo mejor la fecha casi. Lo mejor de, 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 de lo que se ha la fecha. Me da unas esperanzas el no haber visto literalmente nada de gameplay y que el juego salga en dos meses. De mierda, dice claro. Sí, claro, claro. O sí, sí. Sea, imposible que salga como mal, Javier. Va a estar estupendo el juego. O sea, si no han podido mostrar nada de gameplay, a día de hoy ese juego está que da gusto verlo. Ya. Que no, pues, a ver, es que, claro, si, si has hecho un reciclado del anterior, entre comillas, que se me entienda, un reciclado. Eh, no, no deberías tener mucho problema para sacarlo. Ya. La cosa es que, que no debe ser un reciclado, ese es el tema. No claro. debe ser un reciclado. Tiene que cambiar la física, sin movida. La física, los coches, de, o sea, el motor gráfico deberían haberlo cambiado una puñetera vez, en fin. Tienen. O sea, ¿salieron confirmadas qué versiones hay? O sea, quiero decir, si de PS4, sí. PS5 o es. PS4, ah, PS4 PS5, Series one... X, yeah. One, sí, todo. Vale, Efe, y que supuesto. compatibilidad o sea que si tú te lo pillas en PS4 ¿Eso, luego vas en PS4 eso se no se lo sé. porque Xbox creo que te la hace siempre gratis que me corrijan por el chat si me equivoco Xbox siempre te pilla la mejor versión gratis pero sí que creo que Sony a veces cobra por la mejora no en el sentido de que tú, tienes, tú, tú ahora tienes la Play 4 por ejemplo sí yo el juego, el gran turismo de mes, hecho claro, y en un mes si te compras la Play 5 tienes que pagar creo que 10 euros extra si te pilla la Play 5 Para tener la versión de Play 5 Tú en tu caso con el Gran Turismo Me parece que es algo, algo así No lo sé yo, yo sé que la cara tú la ponía Como esta versión Se puede mejorar en Play 5 O algo así ponía No me acuerdo Un texto claro. Pero no sé si cuesta dinero sí. eh, No tengo ni idea Algo así Eso no anunciaron No hay crossplay No, pero no hablo de crossplay Hablo de tú jugar a la versión Luego que no haya crossplay Lo esperaba A ver, Creo que el crossplay es algo también muy complejo. ¿eh? Y no sé si el Fórmula 1. Es que. Es un juego en el que merece la pena invertir en crossplay Bueno, no, merece la pena sí. El problema es que tienen tan mal online. No, pero Javier, más allá creer. de eso. O sea, quiero decir. electrónica es muy grande. ¿eh? Y por poder podría hacerlo. Y podemos decir que es obligatorio en todos todo los juegos. Perfecto. Pero es un sistema muy complejo y muy difícil de desarrollar. Para quizá un juego como Fórmula 1. O sea, no sé si hay tanta gente jugando al Fórmula 1. No, Como ver, no. para que merezca la pena hacer esto. <laughs> es que o sea, justamente... En el Battlefield o en estos juegos de... que son más famosos y que van más a un público más masivo, quizás sí, pero en el Fórmula 1. No sé. que ¿no? me gustaría, tío, eh? Precisamente no, porque es... hay poca gente, conviene juntarlos, tío. Porque ya hay veces que he entrado en buscarse... No, pero si es porque no les haga rentable <laughs> el configurarlo. Ya, 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 yo qué sé. Pero es que o sea, junto... yo entiendo tu punto de vista de jugador, que por supuesto que siempre está bien, ¿eh? O sea, esto es indiscutible. Pero que... De, de buscar que igual, una sala... Con los problemas que... encima que ya tiene online. Con los problemas que ya tiene online. Hacer el crossplay igual. Ya, eso es lo que yo siempre he pensado. Digo, vamos a ver. Yo entiendo que queremos crossplay. Pero eh, sabiendo lo mal que funciona esto. ¿Cómo le vas a meter un crossplay a esto? Si quería... Porque una cosa es que tú tengas una base muy buena. Que se funcione todo perfecto. Y dices, venga, me voy a animar. Meto crossplay. Pero teniendo mm. lo que tienes... Hostia. Pero sí, Electronic Arts. Eh, Que bueno, no son tan malos como parece, ¿eh? también lo digo, que a veces me meto mucho con Electronic Arts, como si no hubiera compañías 10 veces peores, pero, pero sí, es algo que debería estar un poquito de base en. No, sí, sí, o sea, yo creo que tendría. A que menos que... arreglar el online, yo creo que por partes, ¿no? Cargar online. Claro, y... eso, eso es lo primero, eso tendría que ser lo primero. Sí, sí, sí. A ver qué tal la versión de Steam. Bueno, de Origin, hostia, esa es otra. ¿Saldrá en Steam o saldrá en Origin? Eh... Este salió en Steam, el último. Buena pregunta. Porque Origin... Vaya, vaya piedra el launcher, ¿eh? No sé cómo lo monto que lo abro. Si lo abro yo, dos veces al mismo día, dos veces Yo lo uso, día, muy, lo lo que uso muy poco, tío, el, el Yo lo he usado para el FIFA. Y para vale. algunos juegos más. Sí, y yo, yo para FIFA, los, grande, el FIFA. Va a Telfic, también lo probé. Pero es un, es un... En serio, es un launcher en el que cada vez que lo abres se está actualizando. O sea, yo le llego a abrir dos veces al mismo día. Ya, sí, es muy la... coñazo, sí. Digo, todo el día. No, pero que es verdad, en Steam, en Steam están preventa es cierto, ¿eh? Ah... Pues ya está. Ah, que pero también en, en Epic. Original. Sí, también. Sí, sí, sí. Vale, vale, guay, guay, guay. guay Pues mira, igual en Epic lo regalan de aquí. Ah, por cierto, ha entrado en Game Pass el fórmula 2021. Pues alguien quiere probarlo. No, 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 no lo probéis, no lo probéis. O sea, no, de verdad. Bueno, a ver si es gratis lo podéis probar, pero. Es que hay gente que me pregunta eh, por, por MDs. En plan, hace ayer, no sé, ayer fue. Me vale hey, la pena. Sí, me compro 21. Ah, o sea, que quieres que me espera el 22? Y tú dices, no, no, que, que te lo gastes en. <risa> no, no, <risa> o sea. El... Hay gente que pregunta, ¿el 21, el 20? Yo digo, hombre, a día de hoy el 20, sin ninguna duda. No, no, o sea, por, por... Ah, o sea tú, tú apostaríamos. O sea, tú ahora mismo. Ahora. El 20 a, la fecha, el a la fecha que estamos. Hombre, hombre, sí. sin ninguna duda. Si es que el 21 funciona fatal. <laughs> es por mera funcionalidad. Mira, pero ni siquiera hablar del online, ¿no? hablar de que el offline no, tampoco. No no no, 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 no. Hablo de, de rendimiento del juego, de bugs, de crasheos, de un millón de cosas. Vamos, 20. Hay mucha gente también me, me, me menciona el 19. Por supuesto, para mí el 19 es, es el number one. Pero el 20 está más cercano a, a esto actual. Entonces, por eso, eh, te lo digo. por eso digo el 20, obviamente. Joder. Eso es un desastre, tío. El 21 es un desastre. gente, el 20 tiene clásicos y Vietnam, ¿no? Otro clásico. Otro es, por, otro es por el hecho de simplemente de que el 20 está arreglado ya. Porque el 20 también pasó. No tanto como el 21, que ha tenido. Ha tenido una. El 21. Yo creo que esto la, es el desastre mayor que ha tenido con demás tener un juego. Pero el 20 también pasó por su bache De rendimiento y de bugs y de cosas sí. El 21 es lo peor El mejor, Javier, el F1 Resistars <laughs> Ese no falla, ¿eh? Ese no falla Ese no Porque falla ni siquiera, te, ni siquiera te permite conectar Como que intentamos todas cosas el día que lo intentamos? Sí, sí, no, no, no <laughs> Es verdad, no, no hemos conseguido jugarlo nunca Lo conseguimos, lo <laughs> conseguimos A ver si nos pasan No me ha pasado clave a mí del MotoGP a a mí, Yo ya lo tengo, sí la, la, Lo tengo instalado ya De hecho, mañana iba a hacer directo de MotoGP Joder, pues a mí no me lo han pasado Tengo que escribir a este que me dijo cómo le iba a pasar A ver no sé, quería jugarlo. A ver, quería me... Que le dijisteis a Fons el que no sé se... qué es lo que no se creía, Fons. Dije que te, que no. de... que te decían algo en directo y no, y no, y no te lo creías. Ah, ¿El sí, que? Sí, sí. ¿Del juego? ¿O qué? No, no sé a qué se refiere. ¿A las motos? No, no, lo no. no, no. En el f 2021... Ah, de que va muy mal, ya, ya, ok. Busqué... <susurra> Es decir que yo estoy en el programa este de Craver de, de, de pero no juego tanto al juego. Entonces al final hay que saber Javi, por eso le he Ya, ya, no, no. Está fatal. Es horrible. O claro, pues, Javi, o sea, tú, con tu motillo, ¿no? Todo el día ahí. cómo te gusta. Claro. ¿Qué tal si está el MotoGP? A ver, el año pasado hice también un directo de MotoGP. Uno, literalmente uno. Para la risas hice uno, hice uno. Entonces, uno, claro. Fue lamentable. Sí, sí. Pero. pero, pero bueno, claro. Lo he hecho lo hice y en el equipo de Xbox este con el que estuve colaborando un tiempo también. Hice otro. Y estoy por, estoy por o sea, o sea, si me cae clave este año Es que tampoco lo, A ver, está feo decir esto, pero es que pf, Pagarlo para jugarlo una vez, ¿sabes? No, está, <laughs> no, claro, no esto claro, O sea, a ver, yo lo he pasado 20, ¿sabes? Yo el año pasado, claro, yo, yo lo subí porque me lo, porque me lo dieron No, no sí, yo no voy a comprar un MotoGP Porque es que no lo juego, vamos sí, lo juego. O sea, eh, Bueno, de hecho eh, A ver, lo subiré mañana, pues por la, por la gracia y también eh, Dijimos de hacer una, ¿no? Empezar una, una tray trayectoria Empezar una trayectoria cooperativa La Estaría cuna La cuna de la lamentabilidad Amigos Sí, sí, sí Me acuerdo de Fons entrando a la pista con el piloto de MotoGP Andando a ver si la atropellaban así ¡Yo también hice es eso! ¡Yo también hice eso! Pero tirarme y corriendo con el muñeco a ver claro, si... ¡Claro, claro! Ah, si todo el mundo quería probar la misma mierda, tío No, tío, es que de repente te tiras de la moto y empiezas GTA V o sea, sí, 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 que... todo tal... Sí, 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 sí Estaba ah, gracioso la, la, la puta risa, tú Y nada, eh... te llamo Javier? Hemos llegado a la hora ya ah. La has visto ya, ¿no? Supongo. ¡Hostia! ¡No lo acabo de mirar! Ah, ah, ah. Ah. Es que Uf, digo, no a ver, ver se o se me está malo. vacilando acaba de ver el número. A ver, sé que una hora no llegamos Me por dicho que llegamos hora y media. No que llegamos dos horas. Siete minutos. Eh, pues está cerca de ese. ¿Por qué es el bolido más largo de la historia? ¿Y por qué? No, el 2 horas 36 fue el de, ah, el de El de Arabia Saudí. De 2021 pero jones, No Pero que Es que este que no, que no tenía ni de no, coña Tantos temas No, ni de coña Es que no sé qué hemos hecho Ya yeah. ¿Qué ha pasado? Es que, claro Se ha juntado Lo del rumor de Albert Fàbrega Los cabreos claro. de Fons Con Twitter Que también El Eso, es poca culo. broma Pero eso sí. Y después la carrera, claro Después la carrera Sí, sí, sí Oye, pero si me ha pasado volando De verdad te lo digo, eh Pues sí, yo me lo paso muy bien este o sea, ¿Qué tal? Banda eh, No es de esta ahí, Pongan ahí Un poco Opinión Puntúen este bolidos Del 0 al 10 Mientras nos 0,1 0,1. El peor bolidos que 0. he visto 0. nunca. 0. Lo 1. recomiendo. Yo Hombre, lo mejor review que puedo es hacer es. El peor bolidos que he visto nunca. Lo recomiendo. Es complicado, ¿eh? Hacer, hacer, o sea, hacer el peor bolidos de la historia porque ha habido bolidos muy malos, ¿eh? O sea, ha habido bolidos muy malos, tío. El peor bolidos de verdad. Bueno, la, gente, la gente no está contenta. Lleva. Está contenta, la gente. Mira, mira el chat ahí. El, ha gustado hacer sí, bolidos. Ha gustado. Los cabreros, de lo más importante El, el cabrón vende mucho, ¿eh? O sea, el yo Si en este bolidos pongo de título yo. Eh, voy de culo con Twitter y me y bueno, me un... lo peta, eh. Visiticas, eh. Cuidado, eh. Visiticas, visiticas, Y ni siquiera, mira, no quería sacar el tema y no lo Muy voy a buenas notas. ]ador. O sea, no quiero sacarlo ya porque esto hay que cerrarlo. Estoy que cerrarlo. Pero no. hemos hablado de las banderas rojas y la clasificación. ¿Qué, qué, es que lo, lo gracioso es que se nos han dejado temas en el tintero. Es que esto es la risa. Sí, sí, sí. sí. Y tampoco hemos hecho tanto lo que surja. Porque no, no hemos hecho lo que surja. Es, no. es que no hemos hecho nada de lo que surja realmente. Porque, ¿qué No hemos hecho nada de lo que surja. No, me ha un poquito de suciedad y Fórmula 1 y los problemas. Sí, pero bueno, mercado, pero estaba, estaba no. relacionado directamente, claro. 10, claro. claro. porque es mi primero visto en vivo. Ah, pensaba. Oye, ¿es el primer de Me gustaría preguntar por el chat, ¿es el primer bolidos de alguien? Esta pregunta o sea, ¿alguien, la, la tendríamos que hacer todos los bolidos. Sí, o sea, ¿alguien ha conocido esto hoy y ha tenido los huevos de quedarse? <laughs> o sea, es decir. Pum, pum, a ver, no, no, no. Hay <laughs> una cosa, no es lo mismo que, haya, que sea el primero que ve a que. No lo ese de antes, ¿eh? porque a lo mejor hay gente que lo ha diferido ya, o qué tal. Ya, Dice uno, yo, el mío. ¿En serio? Pues si con este nivel se quedan, Javier, cuando hagamos bueno. uno bueno, van a flipar. El primero completo, dice el último. Has elegido uno bueno, ¿eh? Para otro completo. Miedo, bueno. no, normalmente no estoy tan enfadado. Normalmente. No, normalmente está de buena onda. No, y luego acaba de buena onda. O sea, claro, claro. Ha empezado en el Te digo disco? una cosa. Ninguno de mis enfados ha sido injustificado. No, no. no. Todos tenía razón. Todos. O sea, pero los que decís yo, os referís al primer bólido que veis en directo, pero sabiendo que, sabiendo lo visto en diferido antes o algo de eso, ¿no? Entiendo. ¿No? O, o alguien le ha visto esto recomendado o ha entrado. O sea, no, no, no creo ni de coña que sea gente que no sabía lo que era. <laughs> Me aburro los lunes a las 4, dice. El primero que no veo completo... Sentido... Sí. Y uno dice que nos escuchaba en Spotify caminando, nos está mintiendo la cara, porque hay... Uno Spotify no está... Pero bueno. Eh. Yo ni siquiera sé quién es Norry. Bueno, vamos a ir dejando esto. <laughs> vamos a hacer una realidad bien, o bien. Eso es lo que ha dicho el tío. Mira, pone uno. Me he metido sin saber. Metido qué sin saber esto". qué era esto? Ole esa persona ahí que era Madre mía, y bueno, aquí nada. está, ¿eh? Gente, mandémosle un Dos saludo también. Y... Javier. O sea, mándale un saludo a esa gente de Fórmula Fons que está aguantando esto en diferido. Que todavía es más duro, porque todavía en el chat, en directo, te puedes desahogar poniendo una gilipollas. <risa> claro. <risa> claro. Pero verte esto en diferido, hostia, eh. Pues nada, eh, Javier, ¿qué le decimos a esa gente de Fórmula Fons? Porque tú imagínate alguno del chat que haya entrado tarde. Claro, claro. Esa es, otra. Dicho, esa es otra. Me hubiera gustado ver el inicio del programa, ¿no? Que seguro que estaban estos dos pues, más dinámicos, más divertidos, tal. He es llegado tarde, bien. me he perdido parte del lore de, de los rumores o algo así. ¿Qué podría hacer esa persona, Javier, para ver el programa completo? Ir al mejor canal del mundo. Ojo. Después. De de, no después de jft de 14 claro. Ah, <laughs> Nada, fuera coña. El canal de Fórmula Ah Ahí está. El mejor está. canal de la galaxia. Si me preguntan la Entras, buscas Bólidos y lo que surja. Y, y salgo yo. ¿Y sale él? ¿Sale él? Esta persona que está aquí. Pues aparece ahí. Y aparte, ¿desde cuándo están estos vídeos? Enteros, completos, subidos, claro. con su intro y todo. Exacto. Que alguno te pone en comentarios, empieza en el 2, no sé qué. Mírate la intro, que está muy bien. Es chapuza hemos hecho con la intro. ¿eh? No, no lo he visto. Ha tenido que quedar espectacular. Eh, bueno, ya, ya lo sabes, ¿no? Lo que hemos hecho con la intro. Al principio lo hemos dicho. Sí, pero es que, o sea, quiero decir, ¿en qué momento no has pensado directamente en capturar la pantalla? Ya, de... no, pero eso, cuando lo he pensado ya estaba en directo, ya estaba lanzada. Entonces tenía que hacer un cambio de escena y hubiera sido una chapuza. Entonces tú lo que has decidido es tomarte la ley por tu mano, quitar la cámara, ha salido lo de lo BS en tu cámara de repente. Por suerte creo que no había mucha gente mirando todavía. Ya. Lo van a ver luego en el diferido. Porque no lo voy a cortar. Mira, no voy a cortar? <laughs> es otra tradición de este bolido. No se va a quedar. No se va quedar ahí. Bueno, a quedar. ¿qué que aquí hacemos raid Que nos recomienda alguien por ahí por el chat. A ver, eh, está completamente prohibido. Desde aquí hasta un año que Juan Alfonso. vuelva a sugerir una raid en este canal. Es pues verdad, la otra fue malísima. Está completamente malicia. prohibido oh. y baneado de por vida en ese sentido. Está prohibido. La peor raid que hicimos en la historia de este canal. Fue por culpa y mira de, de, de este... Y mira que el tío que dijo quién coño es Javi FT14. <laughs> ¿eh? Pero la es que yo ya estaba pensando. O sea, eso ya lo vi después, pero yo ya cuando hice la raid y vi que ni se enteraban ni decían nada, no, digo, esta raid, esto es infumable. Después ya me llegó el comentario aquel y digo, madre mía, que me reí, la verdad es que me reí. Bastante, fue bastante gracioso. Pues nada, no sé, busca si busca a alguien alguien que diga el chat. Yo es que no, no tengo. Bueno, puedo abrir, puedo abrir Twitch. Puedes abrir Twitch así haces algo. Y, y, ¿Y esa pasiva agresividad? Que me gusta. Hombre, es que ha, ha hecho tanta agresividad por tu parte hoy que digo, hombre, me, me apetece un poquito de eso, ¿no? No que decir que hoy un poquito. Se pincharon las pelotas. A ver, eh. <coughs> Pero de vez en cuando eso hagas, Javier. Sí, sí, no, no, está de puta madre. No te digo que no. Está Pepe no Está que no. Javi. Está. Está Javi, dice. Qué puto genio, eh. No te sé decir. Eh... Está, está en fotocarreras. Foto ¿Está en fotocarrera? Puedes echarse la fotocarrera? Venga, está la fotocarrera. ¿Está, eh, pero no tiene la cámara. ¿Cómo puede ser eso? ¿Y eso? ¿No me sale fotocarrera por aquí? Sí, yo le sigo. Ah, ya me sale. ¿Pero ¿Está ¿cómo? No, vale, ah, ¿entonces? está con el. Sí, hombre, está en lo del. Lo de London, London. Eye. Se ha metido, se ha metido ahí con los bips, eh. Este pavo de qué va. Pero. Pero no tiene cámara, tío. ¿Pero que está con los bips, Javier? ¿Perdona? ¿Qué dice? Está con los bips ¿Está con los bips? Está con los streamers gordos ahí, ¿Qué son los de los streamers gordos. Es que no lo escucho, dímelo tú, ¿quiénes son? No, pues están todos los gordos aquí, está Ibai, está toda esta gente, en el Ah, periodo? sí, ¿En, lo, en London ¿hay, hay gente tocha? Claro. claro que hay. Está nuestro, está nuestro, amigo, está nuestro amigo y vecino fotógrafo. Pero yo lo que no entiendo es, este señor siendo el dios, porque es verdad que a nivel escena, es que es un... Claro, para meterte, para meterte en el rol, lo mejor es no sacar la cara, para que así puedas hacer sentir, para que así, soy catalán ahora, eh, puedes hacer sentir a tu comunidad parte de la aventura, ¿no? Claro. O sea, se involucran más emocionalmente con el personaje. No, pero eh, fuera coña, ¿eh? Siendo el hecho, no te va No te va a agradecer la raid, seguramente. porque claro, eh, claro, claro. Está tal. Así que igual la está perdiendo la raid, ¿no? <laughs> mira, voy a buscar F-121. Ah, tío, tío. Hace tiempo que no hago una raid a, a alguien de F-121 que, que no tenga casi nadie viendo. Por ejemplo. O podemos seguir diciendo que nos vamos hasta que se vayan todos y claro. no quede nadie para hacer una raid. No, mira, aquí, aquí tengo uno ya. F-121. Está Delva. Sí. Voy a asegurarme de que no es un terrorista. Barra. No, sé, sí, es puta madre. no es un terrorista. ¿Te es decir, de burradas. No es un terrorista. Venga, este chaval que tiene eh, tres espectadores. Vamos a darle una pequeñita alegría, ¿no? Vamos ahí, ese chaval. ¿Tiene F1 para está jugando online, además. Ahí. Eh... ahí está. ¡Gente! Banda, cuídense. Cuídense, cuídense, cuídense mucho. Y, y siempre que puedan elegir, elijan el camino de ir de buen rollo. Que desde este canal, ¿sabes? Es lo que hacemos siempre. Es lo que no disfrutan, no se enfaden. No, no se enfaden. Un saludo. No se sobre todo si no pueden monetizarlo. Hasta luego. <laughs> Venga, hasta luego. <laughs> Qué tío, eh.